Bienvenidos, robianos, a un nuevo Robcast. Este es el programa 64. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué novedades nos trae la realidad virtual? Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, robianos. Aquí estamos de nuevo, primer programa del año. Volvemos un poco más tarde por las vacaciones, las fiestas, todo lo que se ha juntado ahí. Y porque hoy tenemos un programa muy especial que os traemos por primera vez, el porno. Que ya tocaba abordar este tema en realidad virtual y además lo haremos con seriedad y rigor, así que no os lo perdáis, robianos. Sí, con muchas ganas, que es un especial bastante amplio el de esta ocasión. Y bueno, en el tema de las noticias, pues desde las últimas que hablamos, han pasado muchas cosas. HTC ha anunciado su Vive Cosmos y también la versión con seguimiento ocular de Vive Pro, y ahora hablaremos de ello. Y nada, como hemos adelantado, la entrevista de hoy, la tertulia, con Virtual Real POR. Bloque de noticias y empezamos hablando del CES de Las Vegas, que nos ha dejado noticias importantes, y una de ellas es la aparición de Vive Cosmos, ¿no, Ramón? Sí, HTC presentó Vive Cosmos en su presentación en el CES y es un visor de PC con conexión al teléfono móvil. Parece que se abre aquí un nuevo tipo de categoría. Y respecto a lo que sabemos oficialmente, que tiene 4 cámaras para el posicionamiento absoluto, tipo Inside Out, ¿vale? Que no tiene sensores externos. 2 de las cámaras van en los lados, un poco similar a lo que tendrá Quest, y 2 controladores de movimiento, un poco con un aspecto de unos símbolos tribales y muchas luces, y con su stick analógico. Y en cuanto a las especificaciones del visor en sí, no sabemos realmente lo que tiene, aunque podemos, digamos, adivinarlo, porque en el mismo CES de Las Vegas, Qualcomm mostró un diseño de referencia fabricado por Acer que también se conectaba a teléfonos móviles. Y como, bueno, ellos, Qualcomm y HTC, ya han colaborado antes, por ejemplo, con Bifocus, pues es posible que también se hayan basado, hayan partido de ese diseño, ¿no? Entonces, tomando como referencia ese visor, que monta unas pantallas de LCD 2160x2160, es posible que esta sea la nueva resolución de la que venga Cosmos, y que HTC comenta que es la más nítida hasta la fecha, gracias a su matriz RGB, que tendrá un screen door mínimo. A ver si es verdad. En cualquier caso, sí, parece, es un poco novedad, parece una especie de casco, de visor híbrido, podemos llamarlo, pero a ver si dan más detalles, porque el vídeo que nos muestran con el móvil ahí, que incluso el móvil se ve como virtual, es un poco raro, pero a ver. Sí, básicamente lo que ellos quieren es, bueno, igual que hicieron con el Pro, que crearon esa categoría para profesionales, pues yo lo que veo ahora es que hacen esta categoría para resolver los problemas que ellos comentan. Vamos, decían que más del 85% de los usuarios creían que la facilidad de uso y la configuración los factores más importantes que tenían en cuenta. Vamos, quitar los sensores externos, que sea más fácil de poner todo, ¿no? Sí. Sí, a ver. Habrá que ver el precio, ¿no? Y todo cómo sale. Sí, en cuanto a... Se ve chulo, ergonomía, tiene la diadema de PlayStation, o sea que en principio puede estar bien. Sí. Así que, bueno, ya yo creo que en el Mobile World Congress, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues sería un buen momento para que HTC lo mostrara en funcionamiento, porque en el CES no hubo demos, no hubo nada. No se sabe lo que hay dentro. Una partida, yo creo, una partida ahí de póker, un poco ahí con Oculus, con Quest. Os muestro esto, pero no lo tengo terminado, a ver en qué queda. Sí, pero es que eso, como no es un autónomo, pero bueno, de esta categoría suena interesante, ¿no? Eso de poder conectarlo al PC y llevártelo, aunque sea con un móvil, que a saber, ¿no? Que terminales serán compatibles. Sí, a ver, si la gran duda es a ver qué tal el tema del móvil, a ver si no es algo raro, a ver si al final va a ser para configurar el visor y nos quedamos con cara de tontos ahí. No creo, ¿no? Y seguimos hablando de HTC, porque este visor será también el primero que lleve Vive Reality System, una nueva forma de experimentar los mundos virtuales, como ellos lo definían. Y al fin de cuentas será como un ecosistema en el que
un poco como un home, ¿vale? Nos introduciremos y podremos lanzar las aplicaciones de Vive. En teoría será compatible con OpenVR, pero sí que es verdad que es una forma de evolucionar su Viveport y dejar un poco así de lado Steam, que no, que como digo, es compatible, ¿vale? Además, contarán con un sistema que se parece un poco a Netflix, llamado Viveport Infinity, en el que ya no tendremos esa limitación de juegos, contaremos con una gran biblioteca que podremos ejecutar conforme nos apetezca. Sí, no tendremos la limitación esa de los 5 juegos mensuales, lo cual, bueno, como usuario, pues suena interesante, pero a ver en qué queda la cosa, ¿no? En teoría lo darán más detalles a partir de. Bueno, el servicio estará disponible el 5 de abril, o sea que próximamente sabremos más. Y por último, la otra novedad que HTC presentó fue, como hemos dicho al principio, Vive Pro Eye, que lleva seguimiento ocular de Tobii y 7 Inventions. Al final, el fabricante este que hablábamos el año pasado, ese fabricante líder, pues es HTC, el que va a traer de entrada el seguimiento ocular de Tobii. Y de hecho es interesante que recientemente la misma Tobii, al compartir los resultados financieros del último trimestre del año pasado, pues comentaron que esperaban que este año llegaran más visores con seguimiento ocular y que de hecho estaban contentos por cómo habían avanzado otros proyectos de integración, lo cual pues deja la puerta ahí abierta, que no sabemos si se refieren a Pimax, porque como digo, 7 Inventions también es el encargado de fabricar el seguimiento ocular de Pimax. Pues quién sabe si será ese o será ese visor de Valve del que todos llevamos hablando desde el año pasado, que recientemente salió una imagen de los del juego de Gallery, que salía con un Sí, emoticono. la camufló un poco regular. Cantaba que era el visor y parece claro que está en manos de ciertos desarrolladores de confianza de Valve, pues de hecho ya los de Clouded Games, pues eso, ya de principio siempre tuvieron acceso a los prototipos de Valve, así que a ver si es verdad, si este año tenemos este visor con su Half-Life y todos los Knuckles y todo. El pack definitivo. Sin duda. Ya hablando de rumores, también está ahí Rift S, que como os acordáis, ese es visor en el que en teoría Oculus va a coger y pues va a ser un pequeño salto con mejor resolución y el tema del posicionamiento absoluto inside out. Entonces fue Fullblood VR quien esta semana compartió que en los archivos de configuración del software de Oculus había referencias a Rift S. Efectivamente, nosotros mismos también lo pudimos comprobar. Y encontramos cómo aparecía Rift S, había dos referencias, una al tema de la iluminación de los sensores en teoría de las cámaras, y en principio entendemos que se referían a los integrados, el tema del inside out, y también hacía referencia al tema del IPD, que podría dar a entender de que el ajuste no fuera por hardware, que fuera un poco como PlayStation VR, por ejemplo, que realmente como tiene un buen punto dulce, está, bueno, no ocurre como el caso de Windows, pues funciona bastante bien. Pero bueno, todo esto falta ver si ese Rift S que sale ahí, si efectivamente será ese nuevo visor que traiga Oculus también y del que entiendo que sabremos después de que Quest llegue al mercado. En cuanto a Oculus Quest, poquitas novedades, recordaros que pasó el certificado FCC y que esperemos saber mucho más sobre él en la GDC. Esperemos que anuncien ya esa fecha de lanzamiento, su precio, así que estaremos muy atentos. Sí, y además que Zuckerberg también, precisamente compartiendo los resultados financieros, se mostraba bastante entusiasmado por la llegada de Quest. Así que con ganas de saber qué juegos, porque yo creo que en la GDC será el momento en que muchas compañías revelen ya incluso trailers, que veamos cómo gráficamente que han conseguido aquí, ¿no? En ese 835. Seguimos hablando de visores y HP prepara un nuevo visor con mayor resolución y mejor confort. Se trata de dos pantallas LCD de 2160 por 2160 basado en Windows Mixed Reality bajo el nombre de Copper. Sí, parece el Rift en cuanto al diseño y por lo que comentan que lo pudo probar Road to VR, habla de que tenía un FOSS similar a Rift y Vive, así que bueno, ya como decías tú, la evolución viene por la resolución y ese confort en teoría. Se parece un poco a Rift en cuanto al sistema de sujeción, no lleva la diadema que se está poniendo de moda como PlayStation, es un sistema un poco más
clásico, entre comillas, pero en principio será más ligero. Las fotos que tenemos son un render, por lo que habrá que esperar a ver el aspecto final. Efectivamente, y es posible que este visor sea el que traiga la nueva generación de los centros arcade Zero Latency, que se ha asociado con Microsoft, Intel y HP para llevarla a cabo. Y otra noticia interesante, bueno, para el bolsillo de los usuarios, es que Rift baja su precio de forma permanente a 399 euros, y antes eran 449 euros. Así que, bueno, buenas noticias. Hablamos ahora de realidad aumentada, se acerca el Mobile World y es posible que podamos saber algo sobre la nueva versión de HoloLens 2, y esperemos que lleguen buenas noticias en cuanto a FOV, que se abarate un poco, así que estaremos muy atentos también. Sí, porque actualmente vale 3.299 euros Un poquito caro. HoloLens. Entonces, a ver si avanzan en FOV, sobre todo, y que, bueno, sea otro paso más para llegar al consumidor. Si me lo dejan en 2000, a lo mejor. Y ya para cerrar un poco el hardware, hablamos de 3D Router, que lo conocéis, hemos hablado bastante en realidad virtual, lo hemos analizado. Dará su salto en abril a PlayStation VR, así que estar atentos, sale con 30 juegos compatibles. Ya hablando de sistemas de locomoción, también destacar Omnipad, ese andador con superficie plana que gira sobre sí misma y que de momento están captando financiación para producir su concepto, ¿no? Que lo tienen, pues digamos, en la cabeza. Todavía falta que el tema cobre. Vamos, que entre pasta. Sí, pero bueno, la verdad es que sobre el concepto en sí, lo que mostraron en el vídeo este conceptual. Se ve interesante, ¿no? Porque no es la típica superficie cóncava. Hablamos de juegos y empezamos con una notición, y es que Dirt Rally 2.0 llegará este verano a realidad virtual a través de Oculus Rift, y sin duda una noticia importante para los amantes de los juegos de conducción, todo un juegazo. Sí, es posible que también acabe llegando a PSVR, como ocurrió con la primera versión, así que bueno, es cuestión de tiempo y ya veremos qué ocurre. Y esta semana la verdad es que Oculus pues, lo está dando todo, porque también anunció otro de los títulos que traerá en exclusiva con Oculus Studios, que lo hace Sanzaru Games, que son los creadores de Malvern Power United VR, Rift Coil y VR Sports Challenge. Y se trata de un juego que es una aventura de acción con gran cantidad de elementos RPG inspirada en la mitología nórdica y que llegará este año a Rift. Si ves el vídeo, la verdad es que puedes descuartizar, digamos, desmembrar a tus rivales. Y la magia del juego, digamos, será los cambios de escala, porque nosotros seremos un dios enorme que podremos meternos dentro de héroes mortales y cambiando, digamos, entre ellos para ir resolviendo puzzles o ir aniquilando a los adversarios. La verdad es que el juego pinta bastante bien. Call upon your immortal power to transform beasts into companions. For none can survive this path alone. Y el popular juego Beat Saber sigue dando que hablar, añaden un nuevo nivel de dificultad en PlayStation VR, Experto Plus, y además siguen trabajando en DLCs, así que es un juego que está muy vivo y muy divertido. Sí, y además que está batiendo récord junto con Astro Bot. Llevan 3 meses siendo el primero Beat Saber y el segundo Astro Bot. Con lo cual, bueno, está claro que están siendo un gran éxito. I'm a professional soldier, don't take bad man for a joker. I don't wanna do man over, but I'm raw getting closer and closer. Get shit resolved, I'm quick, no glamouring hits, just glamouring quick. Y otro de los juegos esperados por los usuarios de PlayStation VR es Blood and Truth,
que al parecer ha recibido sus primeras clasificaciones de contenido, en la que dicen pues para qué rangos de edad y si tiene violencia, todo este tema, ¿no? Que aquí en Europa es el organismo es PEGI. Pues cuando ocurre esto suele significar que eso está cerca de su lanzamiento, con lo cual es posible que Sony dentro de poco diga cuándo llegará este shooter, que es, para que nos entendamos, es un poco sobre raíces, aunque nosotros nos podemos mover cambiando de, digamos, entre coberturas y disparando mientras que nos movemos, como una especie de Bravo Team, pero pudiendo disparar entre los cambios de cobertura. Yo, en mi caso, fui yo el que lo pudo probar en el Gamescom del año pasado, y el juego, pues, la verdad es que pintaba bastante interesante, y yo, en mi caso, como me encantó London Heat, lo espero con ganas. Buenas noticias para los usuarios de PlayStation VR, y es que se avecinan muchos juegos. Sí, viene gran cantidad de juegos, muchos de ellos son ya de PC, que lo sacan ahora con su versión para PlayStation VR, como por ejemplo tenemos ahí el juego de Budget Cast, tenemos también Sing, The Land Beyond, tenemos Silent VR, y bueno, una serie de juegos, pero también no nos podemos olvidar de los que llegan ahora nuevos a la plataforma, como Intruders Hide and Seek, que este es de Tessera Studio, estudio español, que lo lanza el 13 de febrero. Y luego por ahí también tenemos un título interesante que la verdad es que llamó bastante la atención el tráiler, que es el que antes se conocía como Kill X y que ahora es Immortal Legacy de Jade Cipher. Un juego hecho por un estudio chino, Viva Games, que es un shooter. Ya lo pudimos probar nuestro compañero Sello en un evento que realizó PlayStation. Y el juego pinta bastante bien con su controlador de gamepad, con los moves también podremos jugar, estaremos en una isla, tendremos que descubrir ciertos horrores que se ocultan y bueno, parece que se van acercando unos cuantos juegos. Y en PC pues igual, va a haber juegos que sean multiplataforma y tenemos también otro estudio español como es un Death Citadel de Dark Curry, que nos meterá en combate medieval, con armas de cuerpo a cuerpo y también igual desmembramientos, así que podremos desatar ahí nuestra cólera, nuestra ira. Pero si lo que te van en verdad son los cerdos, tenemos también un juegazo triple A, no, fuera de coñas, Angry Birds VR, Isla de Cerdos, que además lo hemos analizado, Oscar lo ha analizado en realidad virtual, un juego divertido, así que ya sabéis, Robiano, dejar los móviles y jugar en VR. Y otro de los estudios españoles que también lanzó un gran juego, The Invisible Hours, va a lanzar ahora, pues ni más ni menos que la película de Atrapado en el Tiempo, que recordáis, de Bill Murray, una secuela en realidad virtual. Peliculaza, Día de la Marmota. sí, gran película, así que veremos cómo aquí en este caso colabora con Sony Pictures Virtual Reality, que es la división de Sony dedicada pues un poco a llevar las franquicias. Ya hicieron varias cosas en realidad virtual, como aquella experiencia de The Walk y Ghostbusters Dimension de The Void, con lo cual estamos hablando ahí de grandes franquicias, así que con ganas de ver con qué nos sorprenden esta vez. Hi, I'm Maya Bijou and welcome to Virtual Real Porn. Keep jacking off to me. Arrancamos nuestra tertulia virtual y hoy, Robianos, hablamos de porno virtual. Sí, efectivamente, siempre es un tema que suele aparecer en nuestro Robcast, siempre hay alguien que dice, oye, ¿y el porno? Pues hoy lo vamos a analizar. Se trata sin duda de un pilar muy importante en la realidad virtual, el que se puede beneficiar y viceversa. Y para ello contamos hoy con parte del equipo de VR Life. Empezamos saludando primero a José Tebar, su CEO. Muy buenas, ¿qué tal? Qué bien, buenas tardes. También contamos con su fundador y técnico, Carlos Dagnino. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, o tardes, o días. O lo que sea. Y también saludamos, como no, a nuestro experto en realidad virtual. Muy buenas, Óscar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo es que estaba aquí en casa y me han llamado y me han dicho, oye, ¿te apuntas a un podcast de porno? Y me he quedado así un momento y digo, pues, ¿de verdad? Pues vamos para allá. Sí, la verdad es que la cosa promete, pero antes de meternos en materia, como siempre hacemos con todos nuestros invitados, vamos a preguntaros de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo que probasteis por primera vez.
Entonces, pues, por ejemplo, José o Carlos, quien quiera empezar. Bueno, yo creo que debería empezar él porque lo mío viene a raíz de él, que es el ideólogo de la empresa, pero por histórico es el que más está en contacto con la tecnología y el que me la enseñó a mí. Pues a ver, mi interés, bueno, desde que era crío, una película que me marcó para siempre, El cortador de césped. Yo creo que la habéis visto todos o mucha gente. Una película súper cutre de principios de los años 90, donde salían los primeros cascos que había en la época, que te metías y podías estar ahí en un mundo virtual que, bueno, pasaba de todo en la película, por no hacer spoiler, pero podía hasta cambiar la mente y la inteligencia de las personas. Era como muy, muy futurista, muy guay. Y desde entonces, pues, siempre que salía cualquier cosa, estaba ahí detrás o salían unos recreativos que tenían unos cascos, íbamos allí, pero bueno, era todo basura, 320x240 o algo así de resolución. Igual iba como mucho a 15 frames, era todo horrible. Pero bueno, gracias a que apareció Palmer Luckey con su DK1, que fue cuando me quedé flipado y dije, ¿cómo? O sea, esto de repente lo resucitan. Y fue comprar uno corriendo y, por supuesto, tenía que ver a ver qué porno había con realidad virtual. Pero fue la sorpresa que no había nada de nada, o sea, cero. Era como, ¿pero qué es esto? O sea, no, alguna demo de alguna chica y eso, bueno, eso es más tarde ya, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Esto es, así fue mi interés, pero no era solo para el porno, ¿eh? De primeras. Ahí es donde entré yo, que fue mi primer dispositivo, su DK1, cuando un día fui a su casa y me dijo, va, tío, tienes que probar esto que tengo. Me lo puso, me puso una demo de una casa que recorría. La del Tuscany. Y dije, hostia, bueno, creo recordar que me mareé bastante. Buah. Como es, mareaba mucho, era brutal. Sí, sí. Y que se veía como el culo, pero decías, hostia, esto mola. Y eso fue el germen, yo creo, sí, de todo esto. Sí, sí, yo también recuerdo Tuscany, que pillé un buen pelotazo ahí cuando empecé. Buah. A moverme con el mando ahí todo suelto. Yo estoy... Buah. Esa subida de escaleras, además del movimiento, era horrible, ¿eh? Sí, sí. Vale, vamos a hablar ahora un poco ya de Virtual Real Porn. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuándo empieza? Pues eso sí, fue al recibir el DK1, empezar a buscar, ver que no había nada y seguir buscando y era un poco, pues nada, ya saldrá algo. Pero un día dando la cabeza resulta que hacía un par de semanas, justo había conocido a una actriz porno que era una amiga de unos amigos comunes y fue como hostia. Y yo ya había hecho algún videoclip antes para mi grupo de música en tres dimensiones, bueno, en estereoscópico, vamos, con cámaras normales, no con dos DSLRs. Y era un poco como, hostia, pues si sé grabar esto y justo he conocido a una actriz porno, era un poco, ¿por qué no? Lo comenté con mi mujer y bueno, entonces era mi novia. Y dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos con esto? ¿Qué? ¿Hacemos una prueba y tal? O a ver qué se puede hacer. Empecé a hacer pruebas en casa y conseguí que funcionara la imagen y que se viera pues, bastante brutal dentro de lo que era, evidentemente. Y así empezamos. Nos juntamos, hicimos un rodaje con esta chica y con otra más y así empezó la empresa. Así, esto ya hace ya 5 años. Y un poquito más y maravilloso. Y en cuanto al tipo de financiación que utilizáis, ¿ha sido un proyecto propio? ¿Hay una financiación externa conforme habéis ido creciendo? Contadnos un poquito. Nada, no. Todo autofinanciado. Empezamos con 4.000 euros, que fue el regalo de mi madre para el viaje de novios, que no hicimos el viaje de novios porque montamos el negocio este, pero sí nos pudimos ir al siguiente año. Y ya está, y no hemos tenido que pedir nunca nada más, hemos ido creciendo muy poco a poco, con cabeza... Y siempre con los beneficios que íbamos teniendo, no hacer locuras de pedir rondas de financiación de estas locuras que, bueno, ya ves lo que pasa con muchas empresas RV, que han ido cayendo, porque piden muchísimos millones, se los dan, pero luego, bueno, ya sabéis. Pues no, evitamos eso. Sí, sí, bien orgullosos estamos además de mira, preferimos ser pocos y bien que meternos en una vorágine de presión y de historias, porque... Claro, si os fijáis un poco, la historia que os ha contado Carlos es una historia muy de casa, ¿no? Muy de, oye, venga, que lo hacemos, el dinero de la boda, el dinero no sé qué. No puedes ensuciar eso que haces con esa ilusión y con esas ganas de hacer algo y con ese entusiasmo, ensuciarlo con que venga un tipo, te ponga un montón de capital riesgo, tal, se perdería todo ese rollo. Y en aquel momento yo creo que, bueno, Carlos y yo nos conocíamos de hace años de trabajar en la misma empresa y cuando él me dijo, oye, se me ha ocurrido esto, te vienes a echar una mano, tal. Era todo como tan ilusión de hacer un proyecto tan, tan divertido, porque lo era, que era como, nah, esto, si sale así, bien, si no sale así, otra cosa. Sí, sí, así es. Vale, y decir que es un equipo pequeño,
¿Nos podéis decir más o menos un número cuántos estáis trabajando en este en esta empresa? Pues directos ahora mismo estamos unos 17 más o menos, pero luego contamos con equipos de grabación y con otra gente, digamos, indirectos que entran a la plantilla en momentos puntuales. A lo mejor podemos estar rondando entre los 30, 40 en algunos casos, si coinciden rodajes. Es un poco variable, pero fijos, digamos, puestos directos, aquí somos unos 17 personas. Y luego, ¿hay un equipo dedicado a Virtual Real Porn o es parte de VR Live? ¿Cómo se divide? Somos lo mismo, lo que pasa que, bueno, es a veces el porno engendra problemas en sí mismo, ¿no? De hecho, hay problemas tan sencillos como que si tú tienes una dirección de correo que tiene la palabra porn, la mitad de los servidores de correo te van a meter como spam. Entonces necesitas una infraestructura mínima y limpia de pues tener un correo, por ejemplo, VR Live te quita ese tipo de problemas. Y ese es uno de tantos de los que nos encontramos a la hora de trabajar en este sector. Entonces, VR Live, digamos, que es la casa madre, pero Virtual Real Porn es donde nació todo. O sea, al final es todo lo mismo. También es verdad que luego con el tiempo hemos intentado hacer también otro tipo de proyectos que han ido saliendo, no son tan mayoritarios. Evidentemente Virtual Real Porn es nuestro principal negocio, pero bueno, también es hacer otras cosas a veces divertidas que nos den menos beneficios, pero también te ayuda pues, a crecer un poco como tanto técnicamente como empresa, porque son retos diferentes. No es lo mismo un cliente final que un cliente de tener empresas. También es para que sea todo más divertido, ¿no? Al final. Mira, aquí desde la parte que me toca, ¿no? Que es un poco los modelos de negocio, cómo conseguimos monetizar, que es algo que le preguntamos a mucha gente, el tema. Es verdad que el porno, bueno, no lo vamos a descubrir. El porno ha sido un motor de negocio desde siempre, por todo lo que conlleva. Pero... Mira, tengo los datos aquí delante de junio del 2016 a abril de 2017, que decía que... Y estaba hablando del Pornhub, ¿no? Y decían que en diciembre del 2017, que debió ser... no recuerdo qué salió en ese momento, se doblaron los usuarios de realidad virtual, de porno en realidad virtual, que estaban más o menos en medio millón y justo, exclusivamente durante esas navidades, llegaron a alcanzar el millón de usuarios, ¿no? Entonces, hay una reflexión sobre la monetización en la realidad virtual, que hemos hablado con todos los desarrolladores fuera del porno. Y bueno, la gente anda todavía renqueante por el número de visores, el poco nivel de visores que hay, la tecnología que no termina de acompañar. ¿Vosotros cómo veis el tema monetizable? No os voy a preguntar, los presupuestos y demás, pero ¿vosotros creéis que es sostenible la realidad virtual, o sea, el porno dentro de realidad virtual, o todavía es un nicho pequeño que hay que complementar con un porno 2D más al uso en páginas más típicas, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el presente que tenéis en la realidad virtual? ¿Es todavía sostenible? A ver, sí que lo es, evidentemente a escala pequeña, por eso lo que hablábamos antes, tantos batacazos que está viendo de gente que invierte muchísimo y todo este tipo de consultoras que han empezado a meter ahí caña para que esto va a ser un pelotazo, aquí va a haber billones de beneficios y se han metido ahí con la VR un montón de gente. Ahí creo que ha habido una burbuja bestial y está claro que ha explotado un poquito y entonces el crecimiento realmente es bastante más lento. ¿Sostenible? Sí, que con el tiempo lo será más, claro que sí, pero yo creo que es que son de momento el tema del porno 2D, antes lo comentábamos, yo sigo viendo porno 2D, o sea, es que, y además fotografías, es que ni vídeo, y es lo mismo, entonces como que ahora mismo se complementan, pero conforme vaya viendo también las nuevas generaciones, no es lo mismo un chavalillo que tiene 20 años, que se compra un casco, es muy posible que diga, pues es que yo solo quiero consumir esto. Nosotros también es que ya tenemos una edad, entonces ya no es lo mismo. Uh-huh. Pero he perdido, porque eran varios puntos tu pregunta. Bueno, en general era si era sostenible, si habéis vosotros, por supuesto me imagino que habréis vivido el boom de la VR, que es al principio, el wow ese que todo el mundo se espera. Pero cuando hablo de sostenible es la gente entra y se queda, o sea, la gente vuelve a recuperar los vídeos o es una experiencia que le pones a un colega, mira qué bonito, mira qué cachondeo y punto pelota. ¿Cómo?
Yo creo que hay de todo realmente. Está el usuario que decide consumir de forma puntual, que va a plataformas de video on demand y compra un vídeo porque le hace gracia, y está el usuario que le gusta el producto y lo disfruta porque realmente consigue esa inmersión. Lo que comentabas de monetizar el VR. Monetizar el VR es el gran tema, ¿no? Quizá, bueno, a Carlos hace nada le invitaron a una charla hace poco exactamente de esto, y no tiene nada que ver con el porno, sino en sí mismo de la monetización de la VR. Yo creo que sí. Creo que se puede, porque ya es, yo creo que está establecido ya como una categoría más dentro del porno. Lo que es cierto es que no va a desbancar a otras. Sí puede ser que por una ola de consumo, por un cambio social o algo así, haya categorías que estén más reforzadas, otras que estén en desuso. Y por qué no la VR, si se acompaña de muchas otras cosas, puede ser una categoría al alza. No lo veo descabellado para nada. Pero de momento, ahí estamos, ¿no? Y llevamos 5 años... Y seguimos, bueno, vivimos el boom de la VR que comentas. Empezamos nosotros los 2 primeros años, estamos nosotros solos y empezó a aparecer 2 o 3 más. Ahora habrá, yo qué sé, cuántos estudios igual de... Igual hay 70 webs diferentes, sí, o algo así. De VR, eso sí, pues 70 estudios, mejores y peores, pero seguimos comiendo todos. Entonces, yo creo que es sostenible. Sí, de hecho hay mucha gente que vuelve. Nos sorprende a veces que hay usuarios que vuelven, por ejemplo, usuarios que empezaron en el 2014, que empezamos en enero. Ahí veo gente que empezó con un DK1, ha vuelto a los meses con un DK2, porque más ellos van poniendo qué dispositivo usan, y luego han ido volviendo después con un Oculus Rift o con un PSVR, y la gente vuelve, eso sí. Eso es bueno. Evidentemente, si no, no estaríamos aquí, porque solo con el efecto wow no habríamos podido crecer, porque eso es muy puntual. ¿Y estáis notando la mejora entonces de los visores? Sabéis que cada generación que sale mejoran las pantallas, y también me imagino que exigirá algo más, ¿no? O sea, estamos llegando a calidades bastante mejores, ¿no?, que las de K1. Ya las Rift y las Vive Pro ya empiezan a casi poder tocarse, ¿no? O sea, y eso a vosotros me imagino que eso exigirá. ¿Estáis notando ese movimiento de los usuarios que cada vez tienen mejores equipos, o en España seguimos siendo todavía un nicho de cardboard, de teléfono móvil y así lo que salga, la del Nesquik? ¿Sabes qué pasa? Que realmente la cantidad de usuarios... A ver... Estos son varios temas los que comentas ahí, ¿no? La cantidad de usuarios que tenemos en España, en nuestro caso, es bastante reducida. Entonces, por ese lado, pues, en cualquier caso, aunque tenemos pocos, no conozco en profundidad la gente que utiliza cascos en España, pero creo que sí, que los que lo tienen, y lo poco te puedo hablar en España y un poco en el resto, notamos mucho la guerra del píxel, ¿no? Que si hace poco pasaba con las cámaras, que era... o con los móviles, que era el mejor móvil que tenía la cámara de más megapíxel, ahora hacemos vídeo 5K, pues hay que hacerlo de 6K, y 6K, pues ahora de 8K. Sí que eso nos afecta, porque claro, al final grabas vídeo, necesitas una máquina que pueda grabar a esa resolución, necesitas equipos que puedan hacer la postproducción en VR de todo eso, y claro, todo eso es una cantidad de máquinas y de inversión y todo, que tienes que estar ahí. O sea, al final la tecnología... te exige. O sea, si quieres mantener, cualquiera que se dedique a la tecnología lo sabe, que es constante el aprendizaje y es constante el cambio. Eso lo hemos notado, vamos. Total, total. Día a día, vamos. Como bien dices, es un esfuerzo que hay que seguir, porque es una tecnología que está en pleno crecimiento. Claro. No te puedes acomodar diciendo, vale, a este usuario me da igual que lo vea en 1080p que en 720p. Entonces nos va a dar un poco igual, pero aquí o estás ahí, ofreces una experiencia buena, o la gente se va a quitar el visor, pero rápidamente. Sí, está claro. Así es, sí, sí. Y habéis notado, claro, nosotros, como hablamos de esto todos los días y hacemos los programas en directo y todo, siempre estamos esperando algo, ¿no? Es como que viene el siguiente Last Quest, pues será el salvador de la VR, que viene no sé qué, el salvador de la VR. Por ejemplo, ¿vosotros notasteis cuando se estrenó en España Ready Player One una subida de usuarios? ¿Ha habido algún momento que vosotros hayáis dicho, uy, aquí ha pasado algo, que de repente hemos tenido un pico, ya os digo, como la Navidad en Pornhub que se duplicó? ¿Hubo algo que realmente está muy claro y está muy medido? Sale dispositivo nuevo, hay pico de ventas. Es así. Con las películas no pasa tanto, pero además esto lo hemos comentado Carlos y yo, porque nos va bastante el tema cine. Actualmente, el tema cine es marketing puro.
Entonces, el hecho de que, en mi opinión, el hecho de que salga una película como Ready Player One significa que ha habido un gran equipo en Hollywood preocupándose de qué es lo que le gusta ahora a la gente o cómo conectar con un público actual. Entonces, harán más la película en base a eso que en base a otras cosas. Entonces, eso quiere decir que la VR es un tema que interesa. Que no es tanto en ventas ese tipo de hitos, porque no hemos notado ningún tipo de esfuerzo, pero sí que vemos que es un empuje más para decir, vale, la VR sigue hacia adelante. Cada vez interesa más y va despacito, pero van saliendo más cosas. Pero sí que casco nuevo, además, brutal, ¿eh? Es que es descarado. Suele caer por Black Fridays o Navidades y lo ves clarísimamente cuando cae, cuando encaja. Nuevo modelo, tal. Oferta de, por ejemplo, estas Navidades. El PSVR estaba a un precio, daba 200 euros o algo así. Se notó muchísimo. Todos esos hitos, cuando salió el Oculus Go, mismo. Ese también pegó un pico que dices, vale, está claro. Y además no hay que hacer ningún estudio de concordancia de nada. Está clarísimo. Con el primer Gear VR, el del Galaxy S6, ese se notó un pico bestial. Fue un crecimiento, y el del Oculus Go han sido los más gordos. Más incluso que el de la PSVR. Has dicho Oculus Go. ¿Cómo lo tenéis? Sí. ¿Cómo tenéis? Porque eso es algo que también nos interesa mucho el saber. ¿Os entra mucha gente con Go? Porque ha habido mucho se ha vendido mucho, no se ha vendido casi nada, no sabemos muy bien. Y vosotros sois un termómetro estupendo para saber, no sé, qué se mueve la gente. ¿Cuáles son los visores vuestros? Tope. Ahora mismo PSVR es una bestialidad la cantidad de usuarios que tenemos. Y Oculus Go, Gear VR, esos son los principales. Porque luego ya van bajando, luego smartphone, pues evidentemente sí. Pero ese, por ejemplo, ese tipo de usuario es un usuario que no vuelve como smartphone. A veces se suscribe, pero es que es normal, es que la calidad es que lo sabemos todos, es bastante justa. Y luego ya están pues los Oculus Rift, Vive y demás. Pero principales, PSVR y Oculus Go, vamos de lejos. ¿Pero el número uno es PSVR o están ahí? Sí, ahora mismo, sí. PSVR. Vaya. Es que, nunca lo habría dicho. O sea, una de las cosas que se dijo que el porno no llegaría nunca a la PSVR era porque era una consola que está en el salón, ¿no? O sea, tú no puedes cerrar el cuarto, pues que es una de las cosas que el porno... Que me lo digan a mí, que me pegué un fin de semana como un loco para hacer funcionar los vídeos en la PSVR, para corriendo publicarlos, sí, se puede. Pero es que, mira, has dicho una cosa que me parece muy importante, y es que has dicho una PSVR en el salón. Es que ese es el punto por el que llega. Exacto. Es que al final, ¿por qué Pornhub es Pornhub? Porque hay un ordenador en cada casa. Vale, que lo puedes escamotear y lo puedes meter en otro lado, pero al final, el hecho de que haya tanto dispositivo capaz de reproducir VR de una forma tan masiva es muy beneficioso. Entonces, no sé cuántas unidades han vendido ya de PSVR, que igual van por 4 millones o una barbaridad así. Más de 3 millones. Claro, entonces, imagínate cuántas posibilidades de que alguien con un casco que puede ver por un VR diga, ostras, pues mira, tengo un ratito tonto esta tarde. Ahí lo tiene. Entonces, sí, pero es una revelación, te lo digo en serio. Ahora mismo estoy con la boca abierta de saber que una consola, porque antes que de vosotros hemos hablado con muchísima gente de los sectores en general, y siempre se acaba diciendo, bueno, la PSVR es para una franja de edad determinada, está en un lugar determinado, como decía el salón, no era el lugar indicado que todo el mundo nos hacía prever. Igual tienes ahí el pretexto, bueno, no, que es para jugar, no, mira, aquí en el salón tal, y luego al final es para lo que es. Hay que buscar, claro. Tus padres se van, tal, sí, claro. En casa, al salón. Claro. No, que me he hecho una partidita. Es el primer titular de esta entrevista, yo siento todo lo demás, pero... Claro, es que al final, seamos sinceros, ¿no? En otro tipo de publicaciones no sé cómo de sinceros hablarían de este tipo de cosas, pero nosotros... Todo el mundo ve porno, aunque todo el mundo dice que no ve porno, todo el mundo lo ve. Las estadísticas están ahí de Pornhub, que has mencionado antes, de todos los años que hace con el Insights. Si ves porno y tienes un casco en casa, final... Ahora me voy a sentar un momento con mi hijo ahora para hablar. Vale. Y eres mayor. Y además su PlayStation la tiene en el cuarto, ¿no? O sea, estás jodido. Estoy nunca mejor dicho, sí, señor.
Aquí esto ya lo dejamos a vuestro tema, esto ya... Habéis abierto un melón que... Yo os quería lanzar también una pregunta a vosotros o a todos. ¿Es que creéis que puede existir una cierta pereza de ver porno en realidad virtual? Me refiero, tú llegas con tu tablet móvil y la cosa es rápida, ¿no? Pero ponerse el visor, ¿creéis que puede existir este problema? ¿Cómo lo veis? A ver, yo hablo por mí mismo. A mí, por ejemplo, sí que esa pereza me ha surgido, pero cuando voy a jugar a un juego, eso sí que es verdad. ¿Qué pasa? Y lo he comentado con gente que juega y también dices, es que a veces, si hay algo que ponerte un momento, nada, es un minuto, porque al final es una chorrada, pero da esa pereza. Pero es verdad que con el porno creo que no. Porque estás, a ver, estás cachondo en ese momento, dices, quiero tal, creo que ese minuto desaparece, yo creo. Pero con los juegos o lo que, o cualquier otro tipo de contenido, me refiero. Sí, yo coincido totalmente. Es más primario el tema del porno, de decir, necesito un material, ya, entonces suple todo. Sí, y antes de grabar este Robcast he estado probando un poco a través de vuestra página, me he documentado un poco. He probado a través de Oculus Rift, me pareció bastante simple el proceso a través de SteamVR, iniciando el VR y el Player. Pero ¿creéis que es fácil para el usuario de calle utilizando Oculus Rift o HTC Vive? ¿Cómo veis la dificultad del proceso? A ver, ahora por ejemplo lo que hemos intentado, a ver, al principio teníamos nuestro propio player, de hecho porque no había un player que funcionara bien y al final decidimos desarrollarlo nosotros. Lo que pasa es que con el tiempo hemos visto que al final, pues claro, hacia dónde va todo es al web VR. Entonces empezamos a dejar un poco el desarrollo del player y además de que aparecieron muchos muy buenos. Entonces nuestro foco ahora mismo es el tema del streaming, conseguir que con el player que tenemos en la web, realmente así no tienes que descargar nada, es instantáneo, conseguir la máxima calidad de ahí, que es muy difícil con el tema del VR, porque entre resoluciones, el bitrate, hay que hacer un montón de trampas con los codecs para que de verdad sacarles jugo. Bueno, lo sabéis de sobra, habéis visto contenido un montón seguro, al margen del porno, me refiero. O no, o solo porno, no sé qué habéis visto, no, pero bueno, lo que sea. Entonces, se me dio la pregunta. Sí, bueno, estábamos viendo un poquito la dificultad para un usuario, digamos, con conocimientos más o menos básicos, ¿vale? En informática. Ahora yo creo que ya sí. Si eso implica, o sea, si ver el vídeo implica descargarlo, abrir un player, ponerlo, y mirar, porque a veces ya sabes que algunos players, no, es que hay que poner que si es LR, que si es top bottom, que no lo coge automático, depende. Nosotros con las nomenclaturas de los vídeos hemos estado siempre ahí intentando hacer mix de nomenclaturas para que cualquier player funcione bien, pero aún así siempre hay alguno que falla. Pero con el tema del streaming y la web, eso estamos viendo que es donde la gente ha dejado de tener tantos problemas. Antes teníamos un montón de tickets de soporte de gente con dudas, han bajado muchísimo y no han bajado los usuarios. O sea, y cada vez vemos que el streaming se está consumiendo más. Entonces, así sí que está claro que es mucho más fácil para cualquiera. Al final yo creo que si tienes, da igual que sea porno lo que... Da igual el producto que sea. Si tú haces un producto orientado a un usuario, lo que tienes que hacer es preocuparte mucho por él y buscar la manera más fácil de que consuma tu producto. Si no haces eso, mal vas. Sigue siendo un problema en la realidad virtual. Hay muchas curvas de aprendizaje, tanto en juegos como en experiencias. El usuario tiene que pasar también ahí un... A nosotros nos da igual. Llevamos mucho tiempo experimentando la realidad virtual, te da lo mismo, pero efectivamente es importante a nivel de usuario. Así es. A ver qué tal, hombre. El Oculus Go ya ha solucionado muchos problemas. Que es chas, encender, te olvidas. Y con el Quest seguro que todavía más. Y con la llegada del Facebook VR, eso ya imagino que hará ya que todo el mundo ya lo vea tan natural todo que... No, es cuestión de que vaya avanzando el tema y que cada vez más. O sea, todavía hablas con la gente y te dice, ¿qué? ¿Casco VR? Ah, sí, eso lo he visto. O sea, es que es muy minoritario todavía. ¿Y creéis que podría surgir un visor dedicado al porno virtual? ¿Veis algún tipo de característica, algo que se pueda añadir, que digas, lo vamos a enfocar para esto? ¿O creéis que no, que hay que utilizar cuando venga Quest? Pues yo ahí creo que volvemos a lo que te comentaba antes. Encerrar cualquier tipo de VR de contenido en un player concreto es meterlo en un saco y enterrarlo. O sea, lo bueno de todo esto es que tengas la facilidad de reproducirlo de la
De todas las formas posibles. Entonces, si dedicas un player, estás acotando mucho la cantidad de usuarios que lo van a usar, tiene que conocerlo, tiene que hacer el marketing del player, ya te dificulta muchísimo. Entonces, lo perfecto es que nosotros nos adaptemos a los players que hay de VR y a los cascos y a cualquier player de cualquier de lo que sea, que nos adaptemos a eso para que sea más fácil consumir el producto. Si te pones a desarrollar un player concreto, sí, puedes desarrollar, puedes hacer cosas, puedes hacerlas, pero sería eso, poner capas por encima al consumo de tu producto. Yo creo que eso sería el gran error. Entonces, realmente no creemos que haya. O sea, es mejor tirar a todos. A ver, ¿qué casco hay en el mercado este? Pues ahí vamos. Claro. Yo creo que es suficiente para el contenido en sí mismo. No hace falta, en principio, nada extra. Hombre, a ver, si le das a la imaginación, se te pueden ocurrir muchas locuras. Pero que sea luego fabricable primero, que sea pagable, etcétera, pues no, claro, ahí dejo cada uno. La imaginación, sí, jugar un poco con las texturas, el tipo de casco. En cuanto a los usuarios que tenéis, tenéis varios nichos dentro del porno, ¿vale? Como ocurre siempre, hay todo tipo de clases de porno, ¿no? Y vosotros tenéis, pues incluso de japonés, de amateur y más, ¿no? Tengo curiosidad de saber si podéis compartir España, dónde se mueve, y también un poco cuáles son los países que más éxito tienen de vuestros clientes. Bueno, esto es muy fácil, además es un poco generalizado, da igual que sea la parte de Japan que tenemos o la parte amateur, o la verdad que yo creo que es un más por movimiento del consumo de VR que del nicho concreto de la categoría del VR. Ahora mismo, bueno, desde el inicio y hoy siguen siendo los que más consumen nuestro producto son americanos, con mucha diferencia. Quizá hace unos años estábamos igual como al 50% de americanos y el resto del mundo, ahora quizás sea un poco más bajo, está más repartido, la VR va creciendo más, se va extendiendo y los porcentajes se van equiparando un poco, pero Estados Unidos está muy por encima de largo. Luego ya Alemania, Inglaterra, te hablo en visitas, ¿eh? Luego los usuarios es variable, pero por ejemplo, una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que tenemos una cantidad de visitas de la India muy alta, muy muy alta, y no esperábamos que hubiera tanta visita o tanta curiosidad por nuestro producto allí. Pero bueno, los top, digamos, de siempre, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá, luego ya empieza ahí la cosa a desvirtuarse. España está en el puesto 8, digamos, pero para que os hagáis una idea, hasta el 7 estamos hablando de un volumen de un 70%, 80% del tráfico. España al final era un 2% o algo así, ¿no? A ver, está claro, aquí la gente en España no paga por porno, los americanos pagan por porno. Es que es un cambio de mentalidad somos tan diferentes que... Sí, sí, la gente, aquí pagamos Netflix, pero... Exacto. Y menos mal, ¿eh? Sí, y menos mal porque además la compartimos ahí a 4 o 8 personas ahí con la misma cuenta, pero exacto. Efectivamente, sí, no hay esa filosofía. ¿Qué haría falta para que pagara el español? ¿O es que no pagamos porque no, porque somos así, porque lo llevamos en la sangre latina? O... No, piratas. No, pero es verdad que ahí puede haber... un tema... Mira, el tema, fíjate, el tema Netflix es para nosotros especialmente importante, porque si es una manera de sensibilizar a la gente de que por un precio módico puedes tener un contenido de calidad y además estás haciendo un poco de soporte a que se sigan manteniendo y haciendo cosas. Entonces, Netflix ha conseguido realmente que en España haya una gran parte de la población que haya dicho, bah, venga, por un poco tengo esto y me es más cómodo y no tengo que andar buscándome aquí aplicaciones, descargando, que si... Pues eso ha sido un paso muy importante que yo creo que sensibiliza bastante, pero bien es cierto que somos así. Es que, bueno, no voy a decir somos así, pero sí que hay unas reticencias a me gusta lo gratis y no quiero pagar por algo que puedo conseguir gratis. Claro, pero tú has dicho... me duele, pero es así. Tú has dicho, has nombrado Netflix. O sea, Netflix ha conseguido que paguemos. Vale, yo estoy suscrito a Netflix y es mucho más cómodo ver Netflix que andar buscando cosas por todos lados, que luego subtítulos, que luego tal. Pero claro, Netflix, además de cómodo, da unos contenidos de calidad. Entonces, claro. ¿Vosotros creéis que se puede llegar... Bueno, sé que
Bueno, calidad. Hay de todo, Ahora están para. Tienen que meter ahí de todo, pero sí, bueno. Sí, es verdad, pero hay de calidad, es verdad. ¿Vosotros creéis que puede ser eso? O sea, que el español se le puede conseguir, por ejemplo, vosotros, a un precio asequible, un contenido de calidad y con eso conseguir que ese suscriptor, para que no sea un pan para hoy y hambre para mañana, sino ese tío que se deja dinero todos los meses, ¿eso se puede conseguir así o es que todavía es pronto para...? No, yo creo que se puede. No sé, Carlos, ¿qué opina? Pero yo creo que si llegásemos a una posibilidad de marketing, de conocimiento, de calado del OBR en la población, yo creo que se podría. Otra cosa son los problemas que la industria como tal o el porno te pone, bueno, no te lo pone el porno, te lo pone el resto de sectores para que eso llegue a ser así. Pero abstrayéndome del porno y pensando en otro tipo de contenido, si tú le das un producto bueno a alguien y se lo das a un buen precio, la gente lo consume. ¿Va a haber un porcentaje que no? Bueno, bien, eso sí, es así. Pero creo que podría llegarse. Yo, vamos, tengo esa confianza en el ser humano aún. A ver, yo estoy de acuerdo, pero en el caso de Netflix yo creo que hay dos factores importantes que ha contribuido a su éxito, al menos en España, por lo que estamos comentando. Primero, que está blindado totalmente. O sea, tú quieres hackear Netflix, tú quieres descargarte el contenido, sí que hay algo por ahí, hay apañetes, tal, pero al final son apañetes, no hay una manera fácil y rápida de coger, me descargo todo y lo subo a los torrents. Entonces, eso ya para empezar, yo creo que ya ha conseguido que ciertas personas que sí que pueden pagar por un contenido hayan dicho, pues mira, lo cojo porque es mejor que piratearlo. Vale, y luego otra cosa que funciona mucho en España, en otros países del mundo no lo sé, pero aquí está claro, es si mi amigo del compañero de trabajo está hablándome de algo que yo no puedo ver de ninguna manera, que no sea más que accediendo a eso pagando, pues tengo que verlo, porque si lo ha visto el amigo también. Entonces, eso creo que ha hecho una explosión de gente. ¡Ay, si has visto la serie tal! Es que eso donde se ve, en Netflix. Y eso donde lo puedo bajar. Tienes que tener cuenta. Pues gracias a eso, creo que han conseguido triunfar a lo bestia. Porque si lo hubieran podido encontrar en otro sitio, no. Ahora las conversaciones incómodas, yo creo que en todos los bares y lugares son hostia, no sé de qué hablar. ¿Has visto tal? Es verdad que eso es así. Sí, se ha convertido en el tópico más grande. Entonces, eso, con respecto al porno, creo que entonces debería ser que tener ya no solo buen contenido, que creo que lo tenemos, sino tener cantidades ingentes de contenido, como tiene, por ejemplo, Netflix, que están subiendo continuamente, y además blindarlo para que no lo puedan encontrar de ninguna otra manera. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. Solo puede hacer una empresa como Netflix, que maneja números, pues, los que maneja. Entonces, pero se puede. Se puede. Estoy de acuerdo, pero sí. Es muy difícil. Sí. Y en vuestro caso, ya que habléis de Netflix, ¿es vuestro modelo de negocio o tenéis alguna otra forma de tener ingresos en el tema del porno? Es nuestro principal. Sí, negocio, totalmente. Sí, esto es suscripción. Claro. Sí. Lo que comentó Carlos antes es que a veces, por gusto propio, porque una idea que planteó Carlos desde el principio es invertir el dinero que ganemos en la empresa en otro tipo de proyectos y hacer cosas solidarias, hacer cosas éticas. Nos gusta hacer otro tipo de proyectos que están fuera del porno y nos gusta abrir mucho el abanico por esto mismo, ¿no? Pero se me ha ido un poco la idea, me he puesto a filosofar. Sí. Sí, pues sí, yo también me he ido porque estaba ya recordando. No, sí, lo de los ingresos, esto, sí, perdón. Sí. Lo comentaba, que es cierto que intentamos abrir un poco el abanico y hacer otras cosas, pero no como una fuente de ingresos directa para mantener la empresa, sino más por amor propio y por hacer cosas que realmente, aparte del trabajo, pues nos hagan crecer un poco. Pues podríamos poner casos, estamos hablando para tratar temas de fobias, estamos metidos en muchos ajos, al margen de todo esto, por gusto. Entonces, ¿entra dinero? Sí, pero como si no. El core principal es la suscripción, a lo mensual, trimestral, anual, o sea, lo necesario. De hecho, hemos puesto ahora la suscripción, bueno, ahora, hace unos meses, suscripción por únicamente streaming. Para la gente que es que dice, yo prefiero pagar un poco menos, pero es que no voy a descargar nada, porque lo quieren ver directamente y ya está. Me imagino que bueno, como bien habláis, seguís de cerca toda la tecnología que va saliendo, visores, incluso cámaras para grabar. Y quería preguntaros si...
Bueno, ¿qué opináis vosotros de la tecnología que están preparando, por ejemplo, con las cámaras de la manifold que anunciaron, que es de Facebook y Red, que permitirá, pues, digamos, tener posicionamiento absoluto, o sea, 6 grados de libertad en el vídeo? No hablamos de que nos podemos levantar y ver a la chica en cuestión desde todos los ángulos, porque eso todavía no es posible, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo creéis que llegará esto y lo veis vosotros como una opción así de futuro? ¿A corto plazo o medio plazo? A ver, sí, la manifold, este es un caso bastante extremo de lo que se puede hacer. El problema, nosotros cuando existía Litro, estuvimos en conversaciones con ellos porque estuvimos colaborando para a la hora de desarrollar la cámara esta que tenían para hacer esto mismo, pero solo en 180 grados. Sí. Y el principal problema de todo esto es el ancho de banda. O sea, tener tantísima información es bestial y manejarlo pues cada vez cuesta menos, evidentemente, pero todavía estamos en un punto bastante inmanejable. Puedes hacer una demo, demostrar lo que se puede... Bien, vale, pero de manera práctica todavía no es posible. Que lo será, sí, y es brutal. Y ahí estaremos, por supuesto. Vamos, estoy segurísimo de que crearemos contenido de esa manera. No obstante, el otro que comentabas, de poder grabar a la chica y tal, tenerla desde todos los puntos de vista y demás, estamos trabajando en ello ahora mismo y con otra empresa que está haciendo cosas de ese tipo, y es posible que tengamos algo para enseñar este año, ojalá. Pero en ese sentido sería más tipo aplicación, ¿no? O sea, que escaneáis lo que es la captura volumétrica del modelo de la actriz, ¿no? Y luego pues implementáis algo ahí, igual que, bueno, supongo que será... No sé si puedo adelantar algo en ese sentido. Ya está, hasta aquí puedo hablar. ¿Se puede hacer eso? Sí, estamos haciendo... Tenemos varias líneas de investigación, esa es una, pero sí. Tenemos otra que puede hacer más. Podemos conseguir más cosas. Vamos, que pero bueno, ya sí, ya se irá bien. Genial. O sea que habrá otro Robcast. ¿Por qué? y bueno, aparte de los nichos que he comentado antes... También hay una cosa que no sé bien lo que es porque no he conseguido encontrar lo que es en vuestra página, saber qué es exactamente VR Love, porque también cuando le das te lleva a pagar y pone que se cliente. No has pagado, Ramón, tienes que pagar. Bueno, tenía... si nos puedes contar un poco en qué consiste esto. A ver, VR Love, esto empezamos con este proyecto hace un par de años. Nuestra idea era crear un videojuego multiplayer... una especie de simulador relacional, ¿vale? De amorosa con sexo, ¿vale? El tema es que evidentemente era un proyecto gigantísimo. Empezamos a ir parte por parte, empezaron con un single player, empezamos a meter cosas un poco en multiplayer, pero lo que hicimos fue dedicar unas partes de los ingresos de la compañía en eso, como investigación, y hacer una prueba, tantear el mercado, ver qué podemos conseguir. Nos pilló además en esa época... horrible de Unreal y Unity luchando entre ellos a muerte y cada vez con cada versión nueva tiraban atrás todo. Bueno, ha sido un desarrollo muy muy difícil, pero al final conseguimos tener una aplicación con single play y algunos detallitos, que es la que tenemos ahora mismo, que nos ha ayudado a aprender para sobre todo los nuevos proyectos que estamos iniciando ahora, más que continuar con VR Love a tope. Está ahí de momento, es posible que hagamos más cosas, pero eso, es un juego en el cual ahora mismo tú tienes una historia, es como una película interactiva, más o menos. Escaneamos a la actriz Amarna Miller con el escáner que montamos aquí en la oficina y tienes una historia corta, pues que pues la conoces, la tal, y al final acabas en escena de sexo. Y luego tienes la parte libre que tú puedes coger un avatar, lo personalizas como quieres, tanto el tuyo como la chica o varias chicas, y luego puedes añadirlas a tu casa, a la escena, y puedes interactuar con ellas y tener sexo en distintas posturas, distintas partes de la casa y demás. Es una especie de Sims, pero sexual. Eso suena interesante. Sí, sí, está bien, está bien. Pero es eso, todavía podemos hacer cosas mejores y en eso estamos. Acabas de hablar de uno de los temas que, bueno, sé que vamos a quitar toda la broma que pueda tener, ¿no? Porque para esto sí que siempre hay chistes y tal, pero la narrativa, el cómo organizamos una historia en porno, que, bueno, hay mil formas, ¿no? De hacerlo. Es verdad que no está al...
bueno, no está tan desarrollado como a mucha gente le gustaría. Yo por ejemplo, soy más del porno narrativo. Debo ser que, pues no, ahí, eso es lo que más me gusta, el verme dentro de una historia más que el calentón del momento. Dentro de la VR, como sabéis que la narrativa en VR, hace poco tuvimos un programa en virtual hablando 2 horas y pico de narrativa en virtual y en realidad virtual. ¿Cómo veis vosotros que se pueda llegar a contar una historia en VR, o particularmente, cómo ha afectado la VR a cómo se cuentan las historias en el porno? ¿Es tan necesario una narrativa dentro del porno, o puede estar dominando ese calentón de, bueno, pues vamos a tiro hecho y lo tenemos ahí, tiene presencia, tiene inmersión? ¿Vosotros le estáis dando la importancia a una narrativa especial para VR? Pues mira, esta pregunta es muy buena, porque algo que nos sorprendió desde el principio, bueno, vosotros sabéis, cuando empezamos, bueno, sobre todo cuando empezó a pegar el VR, el reducto mayor de gente que la consumía eran perfiles técnicos muy altos, ¿no? Gente que se metía, pues que ya tenía cierto conocimiento y se atrevía a meterse a cacharrear con muchas cosas. Bueno, pues una de nuestras sorpresas más grandes que hemos tenido es la cantidad de feedback que nos mandaba la gente en cuanto a cómo quería su inmersión, las historias, lo que quería ver, lo que quería consumir. Y si bien es cierto que había cosas imposibles, o que había cosas que no íbamos a hacer en ningún caso porque va contra la ética de la empresa o barbaridades, sí que es cierto que había una cantidad muy elevada de gente que hacía mucho hincapié en esto que comentas, en la narrativa. Nos hablaban mucho del girlfriend experience, le daban muchísimo valor a toda la parte que no es el sexo. Y aunque parece que esto es una coña, los vídeos tienen guión. Y no, coña, o sea, te lo digo completamente, no, desde bien es cierto, desde el respeto. Sí, ya no, te entiendo. Lo que quiero decir es que pues, el porno es como todo lo tenemos ahí un poco analizado en cuanto a ese aspecto de que, bah, venga, una fontanera o su mujer. Bien, no es tan estricto como el cine convencional, eso está claro. Tenemos licencias que nos podemos permitir. Pero en un tema como la realidad virtual, donde la gente está tan enfocada a algo absolutamente real, cualquier cosa que chirríe te saca de esa sensación. Sí, mira, cuando además tenemos ejemplos muy claros. Cuando un vídeo es redondo, digamos, que la actriz lo ha hecho muy bien, la escena está bien, como la pequeña introducción que tenemos ha sido correcta y demás, la gente no habla de nada, te habla del vídeo, qué guay, no sé qué, la actriz me encanta, no sé qué. Cuando esto no es así, cuando hay algún error en el acting, o cuando hay algún error montando la escena, cualquier tipo de error que ya hace que esto no quede tan bien, nos empiezan a llegar. Hay un caso muy divertido, que es que hicimos una prueba con un vídeo en 360 y en un instante muy concreto, por la parte de atrás del vídeo, sale Carlos entrando de una habitación a otra. Me fue el montaje ahí, ¿no? Claro, bueno, pues la gente comentaba ese señor que pasaba por ahí detrás. Es decir, fíjate que siendo porno y que en teoría tienes que estar centrado, que tienes una chica delante o un chico o lo que sea, estaban pendientes de que había un señor. O sea, fíjate lo que estaba mirando la gente. Entonces, algo tan que puede ser tan inmersivo y tan brutal como la VR, si no lo haces bien, si no cuidas el producto, si no tienes mucho cuidado en que la inmersión sea buena y que la historia sea buena, no vale. O te centras en que el producto salga lo más redondo posible, o tu producto pierde total validez. Sí, siempre habrá gente que no se dé cuenta, pero ya te digo que es súper importante. Yo ahí os puedo comentar la experiencia personal de la primera vez que vi porno en VR de calidad, que fue completamente... Fue impredecible, porque no sabía que yo iba a reaccionar así, porque sentí que le estaba engañando a mi mujer por primera vez. No, en serio. Porque es muy brutal. Exacto, sí. El nivel de presencia que noté cuando... No, era, recuerdo, además, el vídeo era una chica rumana, era... Bueno, el guión no me enteré de nada porque estaba en otro idioma, pero me metió tanto en la historia. La chica, bueno, lo hizo también, o sea, actuó. Sí, sí. Que al acercarse, al sentir la presencia narrativa, pero de bueno, en general, casi que la podías sentir. Y cuando se acerca tanto, la puedes ver, cosa que no he visto en otros vídeos, que puedes ver, notas el maquillaje,
que es algo que tampoco se suele ver en 2D. Notas las propias marcas en la piel, las pequeñas cicatrices. Es tan, pues eso, tan cercano que me tuve que quitar las gafas porque tenía la sensación de estar haciendo algo que no... Y un punto muy importante que estamos pasando un poco por encima es el audio. Ojo, cuidado. Nosotros tenemos un sistema de para grabar sonido en las escenas que te da un plus tan brutal el oír como una mano pasa por encima de una tela cuando te están acariciando o algo, que se te ponen los pelos de punta. O sea, es la sensación. A mí me gusta mucho preguntar a la gente, ¿has visto alguna vez esto? No, ponerle el casco y ver cómo reacciona. Porque, pues lo que dices tú, ¿no? Llega hasta un punto en el que yo he tenido casos de gente que se ha asustado porque ha percibido que realmente había alguien que se le echaba encima. O gente que se pone a caminar con un guiar que ya ves tú lo que puede pasar. Sí. Bueno, pues vamos, yo doy fe porque además se lo puse a mi mujer y elegí un vídeo que esta era otra pregunta que se puede salir de esto, que es la narrativa más de mujeres que de hombres, pero le puse un vídeo latín, no sé qué, que entró el actor, entró en la habitación sin pantalones, con el miembro completamente erecto, y pegó un grito ella. Claro. Y se quitó el visor porque le dio. O sea, la asustó a todos los niveles, ¿no? Es que esto ocurre, que eso pasa así, además, con muchas mujeres les pasa. Tenemos un vídeo fetiche que se llama Amor Andaluz, que tiene mucho éxito, está desde el punto de vista de la mujer, y justo entra el chico y tal. Y entonces y se lanza hacia allí y empieza a dar besos así. Entonces casi todas se los quitan como hacen un... Se impresionan muchísimo. Que creo que deben de tener algo diferente a nosotros como hombres que les impacta mucho más y les produce una sensación mayor como de rechazo por... No sé muy bien qué es. Invasión del espacio. Sí, de, eso, exactamente. De... Algo así. Sí, no, es violento. O sea, yo la palabra que yo me sentí violento de tener a una actriz tan cerca, tan presente... Claro. Y teniendo pues eso a mi mujer en el otro cuarto que estaba durmiendo y casi que me metí en la cama diciéndole perdona cariño, perdóname. No, pero para que veas, es un poco lo que dices tú, ¿no? Es que es eso, es que si la capacidad técnica de grabación y de inmersión es buena y lo acompañas de eso, es el producto redondo. En el momento que pierdes una de las dos cosas, si el acting es bueno pero la calidad técnica no es buena, el cuerpo está descentrado, no lo ves bien, no vas a entrar. Pero si realmente quieres hacer un producto de calidad, es tan importante como en sí mismo la propia imagen o el sonido. Y luego que la evolución, a lo mejor nosotros que estamos dentro de la realidad virtual la valoramos un poco menos, entre comillas, pero es brutal. O sea, la evolución que da el porno en general, pasando de, yo qué sé, desde la típica revista que hemos podido tener ahí debajo de la cama, luego pasar al vídeo, pasar al streaming y pasar a esto... Porque tú puedes poner una ventana pequeña ahí en tu ordenador, la chica te puede mirar, pero el vídeo que he probado antes vuestro, el trailer que he bajado, que efectivamente la tienes encima, te besa, te hace el gesto, te mira directamente a los ojos a un centímetro, lo que decía Oscar, ver el maquillaje, es brutal. Eso a lo mejor en otras generaciones que más adelante que descubran el porno así, a lo mejor no van a ver este impacto, pero realmente la evolución es acojonante. Sí, sí, es una pasada. Brutalísima, sí, tío. Eso es verdad, lo que hemos vivido desde el modem 56K, que se cargaba la foto despacito, a esto, es que lo hemos vivido aún. Tenía su punto, ir descargando la foto poco a poco, que va a llegar, pero esto es realmente, el salto es como, yo qué sé, como en los videojuegos, hemos visto los gráficos de hace 20, 30 años, y lo que hay ahora es exagerado, y aquí ocurre igual. Pues lo que hablabas tú antes, las ganas de usarlo no es por eso, que es totalmente diferente a ver algo tradicional. Igual que pasa para jugar o para lo que sea, pues con el porno es meterte ahí, verte a la chica, pues eso. Hombre, hay un juego que cambió mucho, ¿no? Que el Cronos, que fue uno de los primeros juegos de pasta que se dedicó a hacer la tercera persona en virtual, que siempre había estado dominada por la primera persona, ¿no? ¿Vosotros habéis hecho algún tipo de prueba? ¿Habéis investigado dentro de la narrativa VR si el tema de cambiar la primera persona a tercera o jugar con la cámara más allá del punto de vista natural, ¿no? De verse el propio cuerpo. ¿Habéis estado investigando vídeos? ¿Sabéis si tienen respuesta o no? ¿Esto es muy centrado siempre a verte tu propia...? Hemos hecho pruebas en vídeos sacando de la primera persona, pero...
Es que yo creo que la gente busca exactamente ser la primera persona. Entonces, a veces la vamos a llamarlo la vista voyeur, ¿no? Pues uh-huh. está bien, pero yo creo que el objetivo principal es sentirte ahí. Y si lo hacemos, bueno, no. Yo creo que pierdes totalmente el hecho en sí de tener el casco. Siempre hay alguien que lo pide, que pide, pues sabéis que me gusta más, voyeur, tal, pero vamos, es algo muy, muy minoritario. Sí. Hombre, yo también hay una experiencia que un poco traumática que pasé con un juego waifu de estos chinos, que me lo instalé y estaba con la actriz. Bueno, la actriz que era en CGI, que estaba con la muñeca, ¿no? Esta que estás. Y entonces al lado había un viejo con su barba, que la narrativa era que te estaba contando que estaba él un poco harto de zumbarse a sus concubinas y que lo que necesitaba era un tío como yo que lo hiciera por él mientras él miraba, ¿no? Oye, entonces, bueno, bien, bueno. Una alternativa más, perfecto. Pues eso es una narrativa en VR que no era explorada. A mí no me convenció, porque salí pitando de allí. Pero bueno, no sé, que esto de la VR sí quedaba para ideas pues, más estrambóticas o más, no sé, una, explorar nuevas formas. Sí, no, es lo que dices tú, más que explorar exactamente la palabra. Nosotros, bueno, tenemos Virtual Real, pero también es Virtual Real Gay, Virtual Real Trans, porque sí que existe esta diversidad en cuanto a lo que la gente busca cosas diferentes, explorar sensaciones diferentes. Real, otro dato de los que a lo mejor... A mí personalmente me chocó es que tenemos mucho público de la página porn hetero, vamos a decir, en la página trans. Entonces, ¿por qué no? Es lo que dices, ¿no? Es explorar más cosas, la gente lo recibe bien. Ahora, además, de hecho, estamos intentando ahora empezar a hacer más, más exploración, que habíamos dejado un poco de hacer durante bastante tiempo. Que al final, ¿no? te encargas del negocio principal, lo que más se demanda. Pero es verdad que si algo nos ha caracterizado desde el principio es que nosotros hemos hecho las primeras pruebas de todo, que al final luego se nos han copiado todos los demás. Entonces, al final es un poco por qué no volver a hacer cada vez cosas más extrañas o diferentes. Y sí que tenemos ahí un montón de cosas apuntadas para empezar a hacer. Ya hemos probado nuevas, algunas uh-huh. nuevas. Y eso, a ver qué nos depara este año. Pero... ¿Tenéis la intención de... Sé que se ha puesto un poco de moda últimamente el tema mezclar el porno con el gaming, ¿no? O sea, actrices que van, o que, yo qué sé, Fortnite, todo este tipo de narrativas nuevas que, a ver, la gente va creciendo. Nosotros, cuando yo jugaba, yo ahora tengo 40 y pico, pues cuando yo jugaba, pues había... O sea, sigo siendo un jugador y pues uh-huh. hay mucha gente que le pone el tema este de... del Overwatch, el Fortnite, esa narrativa que forma parte también de la narrativa. Sí, hemos hecho algún vídeo, tenemos con personajes, ya no solo de videojuegos, de personajes de anime, personajes, al final es un poco, el público que tienes es un público mayoritariamente, es bastante joven en muchos casos y tienes que ir adecuándote a ello. Y si ahora el Fortnite es lo que gusta, pues ¿por qué no? Si mañana es otra cosa, pues ¿por qué no? Si sale la nueva película de Marvel y quieres hacer un vídeo con alguno de los personajes haciendo una pequeña parodia y tal, es una narrativa, como tú dices, muy extendida en el porno en general, no solo en la VR, ¿no? La VR le aporta ese extra más que le aporta a todo, pero sí, vamos, seguiremos haciendo, hemos hecho y seguiremos haciendo. Uy, ya. Muy bien. Si queréis, hablamos un poco de vuestro contenido. ¿Soy vosotros quien hacéis toda la grabación, producción, o tenéis también, bueno, habéis comentado un poco al principio que también tenéis gente externa que trabaja, pero, por ejemplo, contadnos cómo se hace un vídeo de vuestra página, quién lo hace, quién lo graba, es una producción propia? Pues, mira, en el 90% del caso del vídeo... Es como una publicación normal de cualquier productora no porno. Además, existen personas que se dedican a la parte de guión, la parte de producción. Todo esto es como cualquier escena normal de cualquier de cine convencional, vamos a llamar. La única diferencia, en realidad, es que luego hay personas manteniendo sexo y grabado en VR. Esto es así. Lo que sí es cierto es que a veces, aunque solo sea por costes, pues tenemos equipos deslocalizados que pues, contratamos con gente. Pues hay gente que está por Brasil, hay gente que está por Estados Unidos, porque aunque solo fuera por costes, irnos todos hacia allí es desmesurado. Pero hemos viajado y viajamos y seguimos grabando cosas y todo es
100% nuestro. O sea, todo sale de aquí, se supervisa desde aquí, los guiones los hacemos aquí, prácticamente todo es una cuestión de empresa y nos gusta que sea así, porque lo comentaba antes Carlos, fuimos los primeros en inventar todo esto en el porno en VR. Tenemos todo ese expertise y ¿por qué no utilizarlo? Uh-huh. ¿Y nos podéis dar un poco de detalles en cuanto a las cámaras que utilizáis para la grabación? Sí, utilizamos las GoPro Hero 2, que en la carcasa esta de 3D que sacaron hace unos años. No, es broma, con eso empezamos. No podemos decir, no, eso es, no podemos disclosearlo. Vale, el comienzo. Sí, empezamos con aquello, sí, sí. Empezamos de la forma más rudimentaria del mundo, con palos de fregona con y brillas. Ahí, literal, literal. No es broma, esto es real. Que venían los actores y veían ahí un montaje con palos de escoba, una pesa con un montón de cinta ahí agarrado y un tío ahí detrás con las dos GoPros y se decían, pero esto en serio, ¿esto hace algo? Y claro, luego se lo enseñabas y flipaban, pero... Claro. Les sorprendía. Sí, la verdad que nos gustaría poder dar los detalles, pero, sí. Pero es que estamos un poco escarmentados que desde, bueno, lo que comentaba también Carlos antes, ¿no? De la copia, estamos un poco escarmentados de cómo el resto de la industria nos ha ido fusilando, bueno, ha habido gente que nos ha fusilado la web tal cual. Sí. Sí. Hemos encontrado imágenes, la misma imagen con el mismo nombre, un icono que hizo Carlos en concreto cuando hicimos la primera versión de la web, en otras webs, o sea, hasta era tal bestia. Punto los actores, bueno, había gente que estaba en el rodaje, un actor le pillabas haciendo una foto al sistema para mandárselo a alguien, o sea, había aquí un espionaje industrial elegante. Es que hasta la resolución, que la de 3200x1600, que es la que más se ha utilizado durante más tiempo, esa resolución me la inventé yo por cómo los procesos los hice yo y simplemente ya debieron decir, ah, pues mira, esta es la resolución, pues ala, todos hacen la estándar. Que además luego encima descubrí que lo que hacían ellos era resicear, grababan a menos calidad y luego lo subían. O sea, era como, pero en serio, hasta es bestial. Entonces, por eso somos celosos de nuestra intimidad, sí. En cualquier caso, es buena señal, es que lo estáis haciendo bastante bien. Dentro sí, de la espionaje. Es buena señal, está claro. Sí, vale, sí. Y nos llama también la atención un poco en la página que marcáis la posición adecuada para ver el vídeo. Es curioso también, ¿no? Va mejor acostado en función del vídeo, ¿no? Claro, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Pero si es que es cuidar al usuario dentro de nuestras posibilidades. Si a lo mejor la mayor parte del vídeo transcurre tumbado o las partes que consideramos más importantes, pues ya les damos un consejo. Aquí es como mejor lo vas a ver. Imagínate que te pones a ver el vídeo, estás a lo tuyo y de repente cambia el plano y que te cambias, lo empiezas a ver raro, de repente tienes que subir el cuello. En medio de la faena, pues resultaría incómodo. Entonces, ya te avisamos un poco antes y decimos, mira, esta es la mejor manera, ponte cómodo. Sí, sí, está bien. Igual que en los videojuegos vemos lo de escala de habitación, jugar sentado de pie, aquí es lo mismo. Claro, exacto. ¿Y suele haber algo que funcione mejor o llegaste a tener problemas? Porque a mí me ha pasado alguna vez de coger un vídeo y decir, hostia, qué pedazo de tía, ¿no? Qué cabeza, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo ves ese tema? A ver, el tema de la escala tuvimos muchísimos problemas porque el tema es que cuando empezamos a hacer todo esto no había nada hecho ya para hacer la postproducción. Eran todo procesos ultramanuales con scripts que nos hacíamos nosotros, era todo muy rudimentario. Entonces se nos ocurrió la idea de en nuestro propio player meter un archivo de configuración donde metíamos nosotros cuánto era la distancia entre los ojos. Y ya está, entonces variaba según el vídeo y así nos aseguramos de tener siempre una escala correcta. ¿Qué pasó? Que conforme iban saliendo nuevos players, pues no tenían esos ajustes, entonces la gente empezó a decir, oye, es que se ven las chicas muy grandes. Entonces tuvimos que darle el coco un montón hasta que conseguimos la manera de hacerlo, de poder tener la escala perfecta, tanto en la grabación como luego en toda la postproducción, para que el vídeo se viera bien en todos los dispositivos bien. Y eso ha sido una lucha bastante extrema. Bueno, entonces, ese es el gran problema de la VR, o sea, desde el comienzo. Es que pasa hasta un problema que hemos tenido todos los usuarios, que entrabas y yo he habido vídeos que dices, vale, están muy bien hechos, pero es que me saca de la narrativa, o sea, me saca todo a la presencia cuando se me acerca ella y yo soy un enano. Exacto, directamente. Sí, sí.
Eso ocurre, sí. Ahora por fin creo que hemos conseguido ya de una vez, ya desde hace ya, pues igual ya un año por ahí, encontrar el punto adecuado. ¿Qué problema nos estamos encontrando ahora? Que hay webs de competencia nuestra que han salido después, que han escogido hacer otras escalas y les ha pasado muchas de ellas que han escogido una escala que todo se ve más pequeño que en la vida real. Entonces, como han sido webs que han sido con bastante más dinero y publicidad, pues es posible que hayan llegado usuarios antes a ellas. Entonces, ahora la gente ha demandado eso. Y espero, ¿no os estáis dando cuenta de que esa escala no es correcta? Y claro, nosotros haciendo millones de pruebas y es que realmente veíamos que nuestra escala era la correcta, pero la de las otras no, pero la gente buscaba eso. Entonces empezamos a hacer pruebas, dijimos, vale, ¿queréis escala pequeña? Pues escala pequeña. Y empieza a salir la gente, es que esa escala no es. Entonces era como, pero es que os dais cuenta de que es que la escala buena es la otra. Entonces ahí hay un montón de problemática y de, ¿cómo se dice esto? Debate. Hay mucho debate con la escala. También evidentemente, claro, cada uno tenemos nuestra distancia interocular. Entonces no puedes tampoco crear una escala perfecta sin tener que hacer nada. Entonces, al final hemos llegado a un punto medio que vemos que hay gente que sigue viendo un poco grande, entonces un poco pequeño, pero más o menos es un punto medio correcto. Claro, luego es verdad que también, claro, yo creo que en un videojuego, si tú juegas con un personaje, el personaje tiene un tamaño, una medida, una altura concreta, lo tienes todo controlado, pero en los vídeos nos ha pasado que a lo mejor tenías un actor que mide 1,95 m y una actriz que mide 1,60 m. Claro, la distancia a la que queda la actriz cuando está encima de la cadera del chico parece que ella es hiper pequeña y la cámara está a 1,5 m y dices, ostras. Entonces también luchar contra eso porque, claro, cada actor pues como cada persona, ¿no? Cada uno tiene una altura y una distancia de brazos, una distancia de torso, las actrices más altas, más bajas. Y eso también juega también un poco en nuestra contra. Sí, exacto. Pero luego viene también, hablando de escalas también, es que, oye, es que este vídeo es que el actor tiene el pene demasiado grande, es que no es como el mío, entonces pierdo la inmersión. Entonces ahí fue, pues vale, tenemos que meter de todo tipo también, porque claro, en el porno tradicional típico, pues brazos en vez de penes, ya sabes, tamaño extremo. Pero claro, también hay gente pues que, pues entonces, ¿qué dijimos? Pues vale, pues penes también más pequeños, y hemos ido metiendo pues de todo tipo de tamaños para que todo el mundo esté contento, claro. Cuando lo tienes a un centímetro, la perspectiva cambia un poco. Sí, total, total. Y el tema de contenidos, o sea, tenéis el vídeo, tú consumes el vídeo, tenéis el vídeo interactivo que ahora hablaremos, pero aparte de lo que has dicho, la aplicación, y ya está, ¿no? Esos son los tres tipos de contenidos que tenéis, ¿no? Bueno, aquí hay también un poco de polémica, que interactivo, ¿a qué llamáis interactivo? Bueno, ahora entraremos porque yo lo que entiendo es al tema de los periféricos. Claro. Lo que yo he visto que entonces, vosotros, es lo que llamáis entonces, vosotros, que no es que tú puedas decirle a la actriz, hola. Claro, es que eso también lo tenemos. Entonces podríamos decir que tenemos uno más, que es un interactivo real al estilo de esta película, por no hacer publicidad, de Netflix interactivo. Nosotros también tenemos eso. Entonces, por eso te decía lo de interactivo, que entonces tenemos un género más, podemos decir. Fíjate que eso no me pareció, cuando estuve viendo para preparar el programa, no me di cuenta de eso. Es que precisamente es algo que justo vamos a modificar en la web ahora, porque hay gente que cree que interactivo es eso, pero no ve que está esto otro también. Claro. Nosotros inventamos, en teoría, el interactivo en el porno de este tipo en VR. ¿Qué pasa? Que la gente, como no ha sido capaz de hacerlo, lo que ha hecho es llamar interactivos a sus vídeos que están sincronizados con Teledildonics. Entonces, ya se ha creado una especie de estándar de interactivo que no es tal y que, bueno, pues sí, están los vídeos que están sincronizados con estos dispositivos y están los vídeos en los que tú puedes elegir qué opción quieres hacer o a dónde quieres ir con la actriz. O sea, que tenéis el Bandersnatch porno. Lo tenemos unos cuantos. Yeah, sí. Y más que vamos a hacer, y más currados, y más cosas que tenemos con eso, sí, sí. Uh-huh. ¿Y vosotros creéis que el futuro, porque bueno, ya sé, nosotros aquí en Real o Virtual hablamos de todas las partes fundamentales de la realidad virtual y los hápticos es el siguiente nivel o la asignatura pendiente? Tenemos ya la vista, tenemos el oído, pero faltan todos los demás. ¿Qué tipo de demanda tenéis? ¿Creéis que puede llegar a ser de verdad el futuro a corto plazo? Porque
bueno, así como os digo que en 2D no me veo yo con un dispositivo USB, en realidad virtual, donde no hay una visión externa, donde es todo virtual, sí que cobra todo el sentido del mundo interaccionar tu cuerpo con aparatos externos que estén sincronizados, ¿no? ¿Vosotros sí compartís esta visión o creéis que le queda muchísimo todavía por conseguir? A ver, nosotros llevamos ya más o menos unos 2 años trabajando con el tema háptico con un par de empresas y de momento, aunque las pruebas salen muy guay, pero al final lo que pasa es que no hay penetración en el mercado de este tipo de dispositivos porque el precio es muy elevado. Al final todo depende siempre de PC, por lo tanto te cerras solo a la gente que tiene el Rift o el Vive. Entonces, ¿que sea un futuro? Sí, totalmente convencidos estamos de que eso, vamos, es que es el paso natural, ¿no? Lo que estás viendo, tocarlo y sentirlo. Pero le queda bastante, yo creo. Primero, a ver que de todos los que están ahí, ¿cuál al final es el que se implanta de verdad? ¿Cuál es el que tiene la suficiente pasta para empezar a distribuirse y conseguir compatibilidad con todo tipo de cacharros? Oculus Go y demás. Pero yo creo que eso aún le falta, aún le queda recorrido. Sí, además yo creo que ya da igual que sea porno. Cualquier tipo de dispositivo que tenga interacción humana, una cosa que necesita solucionar y que en este caso todavía no lo tienen, es el tamaño y en este caso de los electrónicos, el ruido. Entonces, son sorprendentes en cuanto a sensaciones y todo esto, pero será, o sea, la capacidad que la gente los disfrute más será cuando no sean tan grandes y tan voluminosos y tan ruidosos. El ruido, mira, y eso, claro. Eso es una reflexión que no solemos caer, ¿no? Claro, eso es, al final es pues una cuestión de sentidos, ¿no? No solo es el tacto en este tema. Claro, ahora mismo estos cacharros, por lo menos los que yo he visto, llevan motorcillos de aire, se mueven por dentro, entonces estás constantemente escuchando el ruido del motor. Bueno, los auriculares muy fuertes, los auriculares ahí muy a tope, fuerte, los escuchan ahí a la gente ahí gritar y ya está. Claro. Entonces, si el cacharro es grande, que hay algunos que son desmesuradamente grandes. Y que pesan muchísimo, que notas presión en el abdomen cuando lo tienes a su puesto. Claro, y luego el ruido, futuro sí, yo creo que sí, indiscutiblemente es lo que decía Carlos, porque molan mucho, pero les falta todavía reducir peso, tamaño y ruido, en mi opinión. ¿No estamos hablando del tema háptico más de en cuanto a manos o más? No. Era justamente el háptico adaptado a la realidad virtual. A ver, en cuanto a manos ya les tenemos. Bueno, cada sistema tiene los suyos, los touch, los wands, hay un montón de gestos, incluso Leap. Puedes utilizar tus propias manos como interface, ¿no? Me refería a háptico en las manos, o sea, o a háptico en el pene, por ejemplo, que es lo que estaba comentando. Sobre ahora. Todo, yo hablaba sobre todo en las partes, en los órganos sexuales, tanto más como felino, porque es lo que tenéis ahora, vale, ¿no? Vale. Con Love Sense o Love Claro, sí, sí. Todas estas cosas que bueno, no están inventando nada porque el háptico lleva desde un montonazo de años ya que se lleva intentando desarrollar. Hemos hecho programas especiales sobre el olfato, sobre el tacto, el oído. O sea, allí donde hablas de un sentido, hay un aparato que lo intenta simular. Y siempre, todas las conversaciones terminan en lo más natural, que es el porno con un háptico en el aparato reproductor. Es que es evidente, ¿no? Pero no sabíamos hasta qué punto podía tener éxito o es algo muy marginal, ah, vale. ¿No? Todavía. Entonces, sí que entonces claro, yo he respondido a la pregunta más teniendo en cuenta háptico en cuanto a las manos, a notar que lo que estás tocando, ¿vale? En cuanto a los teledildonics, que es estos tipos de dispositivos que comentas, eso sí, lo que comentaba José, pero sí que tienen demanda y a pesar de que te pesa, algunos pesan y lo del ruido que eso es generalizado, aún así es bestial, ¿eh? O sea, tenéis que probarlo, de verdad. No, está, es... En serio. Esta es la siguiente frontera, ¿no? Como está total, total. Hay que hacer una review, ¿no? Claro, sí, a ver si nos puede matar algo aquí que podamos probarlo. Que vaya rulando y lo... Bueno, no, pero quitando ya el cachondeo, que es cierto que esto todo este tema se presta, sobre todo en temas de usuarios, pero no deja de ser un gran negocio detrás, no deja de ser una gran...
no sé, es un upgrade de tu cuerpo casi, es cibernético, o sea, es, total. Sí, sin duda, sin duda. Nosotros nos reímos porque somos, va un poco nuestra naturaleza, ¿no? Pero nos lo tomamos muy en serio todo esto que te decimos, y pero que es verdad que es una pasada, los cacharros estos son una pasada. Y eso, una pregunta, eso, el tema de sincronismo se realiza en postproducción, es un tema que tenéis que tener mucho en cuenta antes de empezar a rodar, que vais a rodar para ese tipo de equipo, porque es algo que no es muy normal preguntar, ¿no? Entonces, ya que os tenemos aquí. Afortunadamente no. Afortunadamente es una capa que va después. A ver. Si no, ya sería una X más a la ecuación y, claro, y ya sería demasiado complejo todo. Grabar en lugar es muy complejo, ¿eh? Hay que hacerlo a mano, me imagino. Entonces tú tienes que poner las frecuencias y todo, o sea, no. Totalmente, o hay plugins que te pueden. Sí. No, es ultramanual. ¿Es muy complicado programar eso o qué? No, es nosotros desarrollamos una aplicación interna para hacerlo. Mientras estás viendo a una persona ve el vídeo dos veces, dos pasadas, y va programando. Con unas teclas va aumentando las vibraciones o las velocidades y ya está. Sencillo, pero es muy laborioso. Sí. Es muy de estar horas. Sí, imagino que quizá todavía no sea tan preciso, ¿no? Bueno, ya también. Depende de la mano de quien lo esté programando. Claro, claro. Puede ser muy, muy preciso, o si llevas 6 vídeos ya en una mañana, probablemente no sea muy preciso, pero bromas aparte, sí que puede ser muy preciso, sí que puede ser totalmente, vamos. No, o sea, no, es que todo esto se lleva a mucho cachondeo, pero es la primera vez que se puede hablar con propiedad de verdad. Depende de la mano del que lo programe. O sea, claro, esto no, es que es un hecho. Sí, sí. Esto por primera vez es cierto 100%, depende de la mano. Y profundizando un poco, para los que somos un poco ignorantes en este tipo de dispositivos que no tenemos normalmente en casa, o sea, ¿tocáis parámetros como velocidad, vibración? ¿Hay algo más? ¿Temperatura puede haber? No, eso no, creo que no hay. No. En todos, hay algunos que son solo vibración, hay otros que son solo velocidad, los más complejos son los que tienen los dos. Y luego están los que tienen diferentes, como por ejemplo los Lovens, que llevan el nivel de hinchado de las cámaras de aire que llevan dentro, que depende de en qué parte del vídeo estés y de, pues tienes que aumentar esa presión para dar una sensación pues de mayor placer, claro. Pero tiene que ser progresivo, entonces tienes que programarlo teniéndolo en cuenta, que no puedes meterlo desde el principio a tope. Pues sería muy, muy fácil, pero vamos a hacerlo bien, claro. Ese es el tema. Esto es un poco como Proyecto Brainstorm. ¿Os acordáis la secuencia donde él claro, pues se pone el orgasmo de ella, se lo graba, lo pone en loop y se tira toda la noche con el loop del orgasmo puesto y qué al final brutal. Termina... El hombre muy feliz, ¿no? Sí. Hecho polvo, pero muy feliz. Sí. Jo, peliculón, ¿eh? Por cierto, otra de las que marcó enormemente cuando era chaval. Sí, señor, pues sí. Ese sí que es el futuro. Eso, ponerte sí, una membrana y ya estáis viendo vuestro vídeo y el cuerpo ya reaccionará como tenga que reaccionar. Que mientras no se use con la finalidad que sale en la peli, por no hacer spoiler, la chunga. Y sí, o como en la de Días Extraños también, que recuperan también eso mismo, ¿os acordáis? Ese da más miedo, esa peli a mí me dio más miedo. Fíjate. Esa es muy, 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 muy chunga. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer eso, ¿vale? Ya queda claro que nosotros vamos a ir por el amor, ¿vale? Sí, y la felicidad. Y felicidad, sí. ¿Vale? Ya, en ese sentido, ¿cómo veis el tema del olfato? O sea, sabéis que ahora están saliendo accesorios que se acoplan, pero están saliendo accesorios que se acoplan al visor y me acuerdo que había olor a chica y sí, el Phil VR, ¿no? Sí, hay varios que están ahí sacando sus dev kits y demás. ¿Cómo veis esto así, igual que tenéis con los Teledildonics? Bueno, tenemos por ahí cosas que vamos mirando y cosas que vamos haciendo, pero es que al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Es añadir un sentido más a la sensación, a la experiencia total, ¿no? Entonces, si no es un cacharro gigantesco que pesa un montón, porque el último que he visto se engancha por debajo del casco para caer justo a la altura de la nariz, claro, es un peso extra que le estás añadiendo al casco. Entonces, si eso funciona bien, no es molesto, yo creo que es un upgrade más. Ahora, tiene que funcionar bien y estamos
ahí andamos, no podemos decir tampoco mucho, pero bueno, ahí andamos también mirando todo esto. Hombre, esto el futuro será entrar un día en un game y ver una PSVR, oferta PS4, PSVR y un cacharro de estos que te pongas en el pene y ese día estará democratizado. Cualquier día. No, pues sí, yo estaría encantado, ¿eh? Me estoy imaginando ahí cuando llegas a casa y un poco con el calentón y dices, no, espérate, que me voy a poner el casco, el este para los olores, el cacharro aquí. Para añadir, hacer un poco de ambiente. No os acordáis que salió hace tiempo un vídeo de un tío. A ver, era un chiste, ¿no? Pero que entraba la madre en el cuarto y estaba el otro en un treadmill de estos con todo el este al aire. Con mil. Era bastante bochornoso, pero bastante real al final. Sí, sí. No, pero esto evolucionará, saldrá la muñeca hinchable 2.0, la verdadera, y ya con todo integrado, que te facilite un poco la no tener que ponerte tanto cacharro. Claro, sí, supongo que también, bueno, o todo a la vez, ¿no? De hecho ya hay bastantes proyectos con muñecas con algo de IA metido y bastante realistas. Uy, no, yo IA a mí me da miedo. Yo te lías con una IA y luego te deja. Por ir. Sí. Eso ya está la vida real. La verdad es que ese será todo esto del futuro, los teledildones, ¿no? Y para, bueno, yo qué sé, me acuerdo de la película esta de Blade Runner, que tenía la chica esta que era el holograma, ¿no? Y tal. La última que sacaron, ¿no? Pues al final, me acuerdo que tenía que contratar a una chica real, ¿no? Que se ponía por encima para tener sexo, ¿no? Sí. Que al final. Uah. Tendremos, puede que tienda eso, ¿no? Pero también es, yo creo que está también en nuestra mano en las empresas de nuestro sector no hacer un contenido que sea, o sea, saber un poco también ver ese límite entre qué es sustitución de la realidad y qué es algo que me aporte un extra a mi vida, ¿no? Como algo de ocio. Si tú ahora mismo ves un vídeo y tal, pero eso, la sensación que has comentado antes de que después de ponerte el vídeo, luego te daba cosa estar con tu mujer, o sea, decir, te sientes mal, es porque estamos empezando a rebasar unos límites que hay que tener bastante cuidado, porque si llegamos a esa situación de Blade Runner, creo que es una degradación del ser humano absoluta y de nosotros que encima socialmente lo podamos ver como algo normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pero mientras al final sea, es una moral, ¿no? O sea, al final es una. Aquí sí. Podemos entrar en una discusión moral de. ¿Dónde va a estar la libertad de usuario? ¿Dónde va a estar un montón de límites que no necesariamente tienen que crearse por sí mismos? O sea, no tecnológicamente no tienen por qué ponerse los límites, sino que luego ya cada sociedad en particular y cada individuo con su ética tiene que saber dónde llegar, ¿no? No lo sé, pero sí que, ya sí digo que creo que Es delicado esto, es delicado. Sí, yo creo un poco en la responsabilidad como empresa o generador de contenido en, bueno, es simplemente el hecho de, por ejemplo, no es, un, es no es lo mismo, pero es parecido. Nos han pedido muchas veces vídeos con embarazadas. Pues decir, pues que no lo vamos a hacer, no entra en nuestra ética como empresa. Uh-huh. Si lo hiciéramos, seguro que nuestra competencia diría, estos lo hacen, nosotros también. Entonces generaríamos una necesidad de ver ese contenido, que ahí ya cada uno valora que es, ¿vale? No, ahí no estoy criticando a nadie, si a alguien le gusta, mercado, me parece muy bien. Pero claro, nosotros para nosotros no. Chino. ¿El qué, perdón? No, que sabéis que eso también va por mercados, o sea, el mercado, sí, el mercado chino, todo lo que me he bajado yo de mercado chino, de waifu y tal, cada vez, y bueno, mirar el juego que salió de A Summer's Day, en PSVR, que sí, estaba bordeando el límite de edad. Y es un juego oficial que salió en Japón, ¿no? Exacto. Con lo cual, cada sociedad es la que marca su ética al final. Pero bueno, sí, o sea, es verdad que vosotros tenéis que tener ciertos límites, que eso solo los ponéis vosotros. Claro. Está claro, sí. Pero eso, sí, es verdad, eso ya cada uno ahí. Eso me ha recordado lo que hablábamos ahora, como fue fin de año, lo del lo más buscado en raro virtual el año pasado, ¿no? Fue lo de la novia virtual. O sea que la gente quiere esto y. O sea, es lo que dices tú, no tiene que reemplazar la realidad, es solo pues, una forma de. Pero ¿por qué no? O sea, es que, y no es por entrar, ¿por qué no reemplazar? O sea, hay mucha gente que no somos conscientes de los problemas que puede llegar a tener, ¿no? Y como sustituto de. Y la realidad virtual como simulador de experiencias, si tú no eres capaz de andar, pongámonos,
Y en la realidad virtual te va a hacer que tengas esas piernas para caminar, que se está haciendo en hospitales. Si al final tú tienes un problema X, ¿no? Que no consigues o no encuentras la pareja ideal, o que por algún defecto o por alguna cosa no la puedes tener, hay un sustituto virtual. Es verdad que es pronto para hablar de ello y que de ahí se desprende un montón de temas morales y éticos propios de cada sociedad. Pero yo no le veo, no veo ese problema a la... No veo el apocalipsis. No. Está claro que no hay apocalipsis, pero por ejemplo, como empresa generador de contenido, tú creas una aplicación que es una novia virtual y ¿qué te interesa? Vender, ¿no? Al fin y al cabo, como empresa necesitas tener ingresos. Si utilizas al usuario, una debilidad del usuario con la que tú te enriqueces, es diferente el caso de, por ejemplo, lo que comentas de la gente que está en silla de ruedas, que de hecho tenemos un proyecto con ese tema. Por supuesto, ahí estás ayudando, estás colaborando porque es algo que no tiene solución ahora mismo médica, no hay manera de arreglarlo, por lo tanto, pues le das algo que no puede en su vida, perfecto. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que no es capaz por ella misma de saber, no sabe ligar, no sabe o tiene miedo a enfrentarse a una conversación con una mujer, creo que está en tu mano, o sea, nosotros como generadores de contenido podemos crear un contenido que sustituya en un principio, porque digas, vale, es esto, ¿no? Es esto lo que puedes encontrarte, pero poder de alguna manera reeducar, ¿vale? Que, o por lo menos enseñar que hay estas alternativas, que puedes crecer de esta manera personalmente, para ganar autoestima o lo que sea, para enfrentarte a eso, y eso creo que es a lo que nosotros iremos seguro, porque es ahí aportas un extra, porque sí, generas el contenido, maravilloso, pero oye, mira, te voy a enseñar también, o hay maneras en las que te puedes sobre todo enriquecer. Yo creo que, en la vida real, que tiene que ser algo que no genere un perjuicio emocional de ninguna manera, o que no aliente ningún problema que puedas tener tú, por ejemplo, a alguien que tiene un problema para relacionarse y que se meta a lo mejor en un tema de una novia virtual, quizás si haces esto, estás favoreciendo que ese problema no lo solucione. Exacto. Entonces, claro, pero a lo mejor es a lo que voy, que a lo mejor no hay una necesidad de solucionarlo. No sé si habéis os recordáis. Claro, sí, es posible que ese señor sea súper feliz con su novia virtual, mucho más que a lo mejor lo que puede llegar a ser feliz en su vida real. Pero, a eso voy. Pero esto película, ya es lo que comentábamos, ¿no? Ya es una cuestión ética, decir, yo no quiero. Yo me gustaría que este señor sea capaz de como persona, crecer y vencer todas estas cosas, y exacto, no voy a ayudarle, a todo lo contrario. Ahí ya es lo y que encima decíamos, enriquecerme de ello, claro, únicamente como, de ello. ¿Dónde pongo el límite? Pues nosotros lo ponemos aquí. Es como, yo creo que si es algo que beneficia realmente, es genial. Si es algo que puede causar algún perjuicio o hacer que ese perjuicio vaya a más, yo ahí ya no piso. Vale. Ahora bien, está bien saber vuestros límites. Luego claro, está claro que hay gente que sabéis que lo va a demandar porque demandan. Sí, claro, por supuesto, sí. Se está demandando. La película Her, no sé si os acordáis, la de Spike Jonze. Me encanta. Se enamora. ¿No? Me encanta. Y me parece tremendamente real. Claro, me parece eso voy. Al final un tú futuro ser... que puede pasar sin ningún tipo de duda. Claro, pero ¿cómo acaba? Desde el punto de vista virtual, que tú al final estés deseando llegar a casa para ponerte las gafas y estar con tu pareja virtual. Claro. Es una pareja que, bueno, al final va a hacer lo que tú digas, ¿no? Es ese mundo soñado tú vas a elegirle la ropa, tú vas a elegirle la forma de ser, tú vas a elegirle todo, porque es un modo de customizar la vida que no te deja la vida real, ¿no? Entonces... pero ya os digo que es que esto es... Oye, yo me apunto al siguiente podcast si habláis de este tema. Sí, llamadnos, porque aquí esto sí, tenemos mucho para hablar del tema. Sí, sí. Podemos estar horas. Sí, la verdad que ya si nos metemos en tema de ética, esto puede dar para rato. Pero sí, imaginaros, yo que sé, pueden haber muchas herramientas a través de la realidad virtual, por un ejemplo, en violencia de género, imaginad una herramienta para que esa persona se desviva de una manera menos dañina. Claro, es eso. Claro, es el uso que tú le quieras dar. Nosotros, siendo que es porno, con todo lo denostado que puede estar, tenemos nuestros límites y creemos que se puede utilizar para cosas buenas. Claro, pero sabéis que esos límites se rompen, y no es por seguir la conversación, pero esos límites se rompen, hablando de realidad virtual, a mí se me viene el juego a la cabeza Gorn, que es un juego donde tú tienes una maza y vas reventando cráneos, en ningún momento se está poniendo el límite en pero la violencia. Pero son gráficos que no son realistas. Además, muy explícitos. Hay juegos
bueno, mi hijo juega todos los días a juegos que yo le digo, ese no puedes jugar. ¿Por qué? Porque va a reventarle la cabeza a un tío de un tiro. Claro, pero pues, tu labor está ahí como padre de decirle, hijo, hasta aquí. Cuando, pero existe, cuando... quiero decir. Sí, sí, existe. Pero cuando ocurre esto otro no hay nadie que te vaya a decir, ojo, cuidado. Entonces, como yo no quiero ser ese señor que dice, ojo, cuidado, pues mantengo ahí ese yo hasta aquí llego. Lo que luego haga la gente, lo que como quiera trabajar, lo que quiera generar, lo que quiera consumir. Claro, esto ya a mí se me escapa, ¿no? Pero no se puede. Y de hecho no se debe, ¿no? Salvo con todas las excepciones. La gente tiene que ser libre de hacer lo que quiera, pero nosotros no... Luego son herramientas, luego habrá gente profesional que se dedique a, yo qué sé, temas de psicología, que diga, vale, a ti te conviene esta aplicación, te conviene esto, y a otra persona a lo mejor no, va a ser todo lo contrario. Entonces ahí es donde... Sí, sí. Venga, pues sí, avancemos si queréis. Avancemos, sí. Venga. Ok. Nos enganchamos. ¿Por dónde vamos? Vale, sigo yo. ¿Creéis que el porno en realidad virtual es realmente esa aplicación... que puede revolucionar esa killer app que revolucione la realidad virtual? O que ya la esté revolucionando. Yo más que como killer app lo veo más bien que es un como un trigger. O sea, tú dices, oh, casco, oh, qué guay, ahí cosa no sé qué, pero yo creo que, a menos desde el punto de vista de hombre estándar, te viene muy rápido decir, van a buscar VR porn, PSVR, ves el anuncio, PlayStation VR, hostia, se pueden jugar tal, a ver, hay porno. Yo creo que ese es lo que de verdad dices, vale, como hay porno, lo compro, porque es como un contenido que sabes que vas a consumir seguro, porque los juegos, ahí hay tantos nichos diferentes, hay tantos tipos diferentes que puedes encontrar lo que tú quieres o lo que no. Pero el killer app tampoco creo que sea exactamente eso. Pero lo veis al nivel de los videojuegos, de otro tipo de experiencias educativas, lo veis al mismo nivel o por encima, en cuanto a que te haga comprar un visor. Mientras no haya por un ejemplo, chorras, un Assassin's Creed VR o haya un Destiny 3 VR o algo así, yo creo que todavía no hay suficiente engancho. Sí. Que hay una parte muy gorda que se lleva el porno en VR y que hace que el VR esté ahí, sin duda. Que llega a ser killer, de hecho, yo te puedo decir personalmente que ni me gustaría, por lo que te comentaba antes, ¿no? De encasillar la VR en el porno solo, cuando es algo que puede tener tantísimas aplicaciones. Entonces, ¿que vaya a ser una parte del pastel grande? Pues mira, la verdad que por la cuenta que nos trae, espero que sí. Pero no creo que se lo lleve todo y espero que no se lo lleve todo. Y ya hablando dentro de la propia industria del porno, la realidad virtual va a revolucionar, es el futuro, ¿entendéis que va a ser la forma natural de ver porno? Pues yo digo que no. Mira, de momento es muy limitado lo que te permite hacer una grabación en VR. Por el tema de movimientos, ya sabéis cómo va todo esto, los mareos, todas estas cosas. Es muy limitado, por lo tanto, hasta que no avance muchísimo la tecnología, no vamos a poder ofrecer un contenido... Por ejemplo, visualmente tan atractivo como un contenido en 2D. Esto no vamos a ir. Pero hablamos, aunque sea a largo plazo. Pero muy... O sea, yo lo veo... Sí. Muy a largo plazo. Yo creo que sí. Es cuestión, sí. Al final, esto es lo de siempre. Si el fabricante grande consigue hacer un casco que no maree, que puedas hacer todo el movimiento que quieras tú ahí dentro, que sea cómodo, que no pese, que sea barato, pues... Entonces está claro. Pero y estamos al final a merced de Facebook ahora mismo. Realmente. Nos buscaremos la vida para grabar así, ya sea. ¿Pero estáis hablando de que la gente se marea ahora mismo con un vídeo estático? No, al revés. Vale. Lo que comenta José es que, claro, al ser estáticos no puedes, no tienes una libertad increíble, claro, de poder hacer... movimientos, cambios de plano, hacer un cambio de plano ahora mismo en VR, al nivel que estamos nosotros y en el sector sobre todo, porque en otros sectores igual tienes más tiempo... Tú no puedes tener un actor ahí ad infinitum con todo en marcha. Entonces, hacer cambios de plano requiere un tiempo y un montaje. Porque claro, mira, una cosa que nos pasa mucho es que cuando hemos trabajado con alguien que viene de cine convencional, a la hora de plantear un plano, él se pone, cuando habla un plano de dos personas, pone la cámara a un lado. No es consciente de ponerla en primera persona, por ejemplo. Entonces, es complejo llegar a hacer ciertas cosas. Entonces, creo que va a tardar mucho en que eso ocurra, en que sea la forma estándar de consumir porno.
Pero es lo que dice, claro, ¿no? Si llega un señor, mete una salvaja de millones, o alguien llega, da con el punto de, mira, tengo esta cámara que graba así, o tengo este casco que permite todo esto. Entonces crecerá muchísimo. Si lo juntamos con lo que comentabais antes de los teledildonics, de todo el tema háptico y todo esto, pues seguro. Entonces sí. Pero creo que eso, hay una barrera tecnológica ahora mismo bastante importante para poder llegar a eso. Al final, todos sabemos, es ponerte un aparato que pesa, que te suda al rato los ojos. Si te está impresionando mucho la experiencia, empiezas a que se te calienta la cabeza. Bueno, es que son problemas que tiene ahora el VR, que es que están ahí. Potencial lo tiene, eso sí, eso seguro. Sí, totalmente. En realidad virtual, el visor a veces te lo quitas en realidad virtual, en porno a lo mejor te lo quitas en 10 minutos. A menos que te pongan la película completa. Tienes ese problema de estar jugando ahí dos claro, horas a depende de cada uno. Pues el Coronas, por ejemplo, que has comentado antes, que se engancha infinito, eso es bestial. Pero cuando llevabas ya 2 horas con él, o 2 horas y media, era uf, la cabeza cansa. Te reventaba. Bueno, pero ahí tenéis un filón narrativo que es el post, ¿no? O sea, hacéis un vídeo. Y en VR, no sé, la sensación de presencia de haber terminado y quedarte charlando con ella, abrazado. Sí. Eso lo hacemos, sí, claro. Claro, no las narrativas. Hay antes y después, y en algunos casos entre medias, que hay situaciones en las que se cuentan estas historias, digamos, sí. ¿Y creéis que, bueno, ya que habéis hablado antes de tantas películas, ¿recordáis Demolition Man? Claro, sí. Que llegaba a casa, sí, llegaba a casa y sacaba ahí los visores, esto extraño y todo el rollo, y venga, vamos a tener sexo, ¿no? Y el tío se quedaba ya, o sea, ¿esto qué es, no? Sí. Con todo este tema de los teledildonics y demás, ¿no? O sea, ¿cómo se usaban las conchas? Yo nunca me enteré. Es que era un misterio, que tenemos todos ahí las qué bueno, conchas. Sí. Pues lo mejor ya sabes, a decir tacos y a usar el... Sí, la etiquetera. Bueno, mira, hay un... Ya no recuerdo, hace ya bastante tiempo nos contactó un magazine Complex para que le prestásemos unos vídeos para ver reacciones de gente con los cascos en VR. Y una de las grupos de personas con las que probaron fue con gente mayor, con gente de 70, 80 años, una cosa así. Pues claro, tú imagínate, pues un poco como el caso de Melisson, imagínate un señor mayor que está en su vida normal y transcurre, un señor, una señora, de repente encontrarse con este golpe tecnológico, pues... Claro, dirá, esto, quitarme esto de la cabeza, hombre. Claro. No obstante, yo creo que en la película creo que está mal planteado, porque utilizan el recurso ese fácil cómico, pero realmente yo creo que si llegáramos a ese futuro que se plantea, yo creo que el dispositivo de realidad virtual, o lo que hubiera en ese momento, creo que tendría un sistema para poder generar incluso más excitación y mayor placer que la vida real. Yo creo que es lo que ahí deberían haber planteado. Y en cambio no, simplemente es como un sustituto light de la vida real, por eso... Claro, igual que tiene la telepresencia y todo esto que se habla, ¿no? De poder hablar con la gente en realidad virtual, pues eso, imagínate poder tener sexo, ya no sexo telefónico, sino sexo de esta manera con una persona real, ¿no? Claro. Ahí sí que, ahí eso sí que tiene futuro. Lo inventaremos, ¿no? Venga. Sí. Sois testigos. Y una cosa del tema técnico que se nos ha escapado antes. Sí. Siempre tenéis 180 grados o también tenéis vídeos de 360. Y bueno, en este sentido, también un poco que nos contéis de la calidad actual que ofrecéis y si trabajáis con algún code en particular o cómo hacéis aquí. En cuanto al tema de los grados, estuvimos haciendo pruebas con 360. Y con el feedback que nos daban los usuarios y lo que nosotros mismos veíamos, es que 360 empieza el vídeo, te pegas 1 o 2 minutos girando, dando vueltas, oh, qué bonito, lo de atrás, tal, y ya está. Termina, y ya te quedas mirando hacia adelante. Si mueves la acción hacia atrás y mueves que estén atrás la actriz y demás, al final cuesta. A la gente le molesta, es como, ah, tengo que mirar hacia aquí. Entonces dijimos, vale, está claro, 180. Que yo creo que es que hasta Google se ha dado cuenta lanzando ahora su estándar VR 180. Es que la gente está viéndolo hacia adelante, rara vez lo miras hacia atrás. Entonces, por eso nuestro enfoque 100% ahora mismo es 180, que puede cambiar en el futuro, pero yo creo que durante bastante tiempo va a ser así. Sí, pero ¿qué estáis haciendo en 180? ¿Qué tenéis a la espalda?
¿Te refieres en 360? No, no, en 180. O sea, vamos a ver. 180 no hay nada en la espalda. Eso no es hacia adelante. Sí, claro, son 180. Justo lo que iba a decir eso, porque normalmente esto está sentado, digo yo, ¿no? O tumbado. O sea, no claro. Te vas a poner a girar a mirar para atrás. Y tal. Una de las cosas que a mí más me molesta de los vídeos de 180 es que es inevitable girar en un momento la cabeza, porque cuando pasas tiempo ahí es natural, además, el movimiento. Y cuando veo las bandas negras o hay incluso gente que ha repetido el mismo vídeo, ha hecho la esfera de ese 180 y lo ha repetido en la otra 180. Entonces queda eso todavía mucho más raro. Entonces, sí. A mí el negro, particularmente como usuario, por el feedback, a mí me molesta porque me saca de donde estoy, ¿no? No sé. Estuvimos planteando ese problema. Bueno, perdonad, terminé la pregunta. No, que era un poco la reflexión sobre qué poner detrás de la espalda del usuario cuando hacéis un vídeo de 180. A ver, el problema que veíamos ahí era que los codecs son los que son. Ha ido todo esto mucho más rápido que la evolución de los codecs y de la implantación en todo tipo de dispositivos. Entonces, el problema que veíamos era que si tú metes más imagen, evidentemente la inmersión mejora, por lo que dice esas bandas negras, aunque simplemente no se viera nada más que la habitación, ya te aguantarías mejor la inmersión. ¿Cuál es el problema? Que estás limitado por las resoluciones que tienes, los bitrates que tienes. Entonces, si tienes que meter más grados, tienes que hacer otra disposición de la imagen, tienes que pasar a un top-bottom, que eso te implica necesitar el doble de resolución vertical para el mismo vídeo. Entonces, pues eso, tienes problemas de que necesitas una máquina muy potente para moverlo. Si quieres una resolución decente, simplemente un 4K, simplemente para tener 2160 píxeles por lo menos mínimo esa de altura, ya necesitas que el vídeo tenga 4096 de altura. Por lo tanto, eso ya cuesta más en todos los dispositivos. Y al final dijimos, vamos a centrarnos en 180 para ganar la mayor resolución posible con el mínimo gasto de espacio para que un vídeo, que aún así ya están ocupando algunos, si te descargas la versión a tope, son 10 gigas de vídeo o 12, pero así nos evitamos que el vídeo te sean 24 gigas con lo que la espera del usuario y los problemas de moverlo. No sé si responde a tu pregunta. Sí, no, está claro, sí, es perfectamente. Vale, en cuanto a codecs que utilizamos, principalmente al final el H.264 en las resoluciones más bajas, porque es el que funciona en todos los dispositivos sin problema. Y luego ahí tenemos entre el H.265 y el VP9, ahí como ha habido usuarios que, perdón, para nosotros el VP9 es superior en cuanto a todo, porque al final es un códec que lo impulsa Google, y si lo impulsa Google hace que funcione mejor en todos sitios. Pero aún así hay mucha gente que prefiere el H.265 y nosotros pues al final pues damos las dos soluciones. Y así podemos aportar una resolución de ahora mismo de 5400 por 2700, que eso es lo más bestia ahora mismo con cualquier casco, incluso con el Vibe Pro, apenas ven píxeles y al final ya es más el screen door que el propio vídeo. Y por supuesto a 60 frames por segundo, que ese es el principal problema a la hora de utilizar ciertas resoluciones o ciertos bitrates, porque claro, necesitas el doble de capacidad de computación para moverlo. Y eso, en eso estamos ahora mismo. Muy bien. Genial. ¿Habéis intentado alguna vez o habéis dado el paso a realidad aumentada? Bueno, otro de estas cosas que te tengo que decir. Algo hay. Bien. No, te digo. Que 2019 va a estar muy bien. Sí, estamos, vamos a decir, estamos en ello. No, es que tenemos cosas. Ahora mismo en la mano tengo las HoloLens y en la otra mano las Magic Leap. Que las estamos probando porque vamos a hacer el lunes un programa para hablar sobre aumentada. Y yo desconocía la calidad, porque siempre las habías probado en ferias, pero no las habías probado aquí en casa. Y ahora programando un par de cosas y haciendo unas pruebas, te das cuenta que primero es verdad que son caras, pero cuando se democratice, cuando bajen un poco los precios, la narrativa que ofrece una realidad aumentada ya es brutal. Es, en primer lugar, es tu cuerpo. Ya no es un cuerpo de otro, es tu cuerpo. Es el lugar que tú elijas, ¿no? Es tu propia vida con una persona
que bueno, una actriz que, o actor que se haya puesto en un croma, con lo cual la puedes recortar, y la tienes ahí justo contigo en tu ambiente, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención y no he logrado encontrar nada de porno para aumentada, con lo cual, bueno, no sé si es un nicho muy pequeño todavía, pero bueno, ya muchas cámaras ofrecen, cuando vengan las Quest, las Vive Pro también se pueden utilizar la cámara exterior. No sé si ese tema lo tenéis ahí. Que ya me has dicho que sí, pero bueno, por tiraros un poco más del... A ver, lo tenemos ahí. Sí, hemos hecho pruebas con el tema que comentas, por ejemplo, de la pantalla verde. Eso es algo que hemos descartado totalmente, porque el problema que tiene eso es que al final tú tienes un punto de vista y si tú coges y te mueves hacia un lado o hacia otro, no va a cambiar. Entonces, no sirve esa solución, a no ser que sea para hacer un poco un apañete, para un poco efectista, ¿no? Lo pones y si no te mueves, pues dices, ¡ay, va, qué pasada!, ¿no? Pero luego en la práctica realmente tenía muchos problemas. Entonces estamos con otros pasos más avanzados en ese aspecto para evitar eso. Yo entiendo que ahí ya será lo que habláis antes de la captura volumétrica para hacer el modelo. Puede ser. Y puede ser. Yo tiro por ahí, pero eso lo puedo. Bueno, incluso cogerlo ahora mismo a ARKit, a ARRecord, o sea, la realidad aumentada en los móviles, y mira, también tienen más usuarios ahí para... Claro. Pues igual que usan el móvil para eso. Pues... Exacto, sí, sí. En cualquier caso, sí que creemos que es un sitio importante donde poner el ojo. Sí, sí, totalmente. Por lo que comentabas, ¿no? Al final, si tú puedes elegir el entorno, ¿qué va a hacer más que tu propia casa para que te sientas más dentro de la historia, ¿no? Eso es... Pues yo de hecho os lo compraría con ARKit. Te compras un iPad y tienes ahí el... Tienes ahí el modelo, que es verdad que tienes que sujetarlo con una mano, pero bueno. Tío, la es más complicado. Bueno, luego hay inventos ahí, todos que quieras. Te puedes hacer ahí con cinta americana y un par de palos de escoba, te puedes hacer algo para sujetarlo o lo que nunca sea. No subestimes el poder de la imaginación, efectivamente. Sí, bueno, algo podemos poner algo en Thingiverse para que la gente se imprima ahí a un dispositivo, ¿no?, casero. El cardboard para la... Vale, y nos quedan ya pocas preguntas. Bueno, nos habéis dicho que efectivamente 2019 tenéis muchos proyectos en marcha, algunos de los que no podéis hablar. ¿Hay alguno que queráis comentar, algo diferente que tengáis en mente, aunque no esté relacionado con el porno, que os apetezca comentar? Pues un poco lo ha comentado antes Tebar, estamos ahora con un proyecto para el tratamiento de fobias, que es muy, muy, muy interesante, y estamos trabajando con un equipo de psiquiatras y psicólogos y ahí estamos. Esperamos este año sacar algo y esperamos de verdad aportar un extra para ayudar en ese problema, que es brutal para la gente que lo tiene. El miedo, por ejemplo, estamos tratando el miedo a volar, el miedo a hablar en público, el miedo a conducir, y eso es algo ultra, vamos, súper interesante, ver los mecanismos que tiene la mente para cómo se va adaptando poco a poco a las situaciones, depende de qué estímulos le ofreces, y en eso la VR tiene mucho que decir, y en eso estamos. Eso va a salir este año, así que muy guay. Y volviendo al porno, respecto a otros portales, porque habéis dicho que tenéis mucha competencia, ¿qué diríais que os diferencia a vosotros? Aparte de haber sido pioneros, como comentaba ya al principio, ¿qué otros factores o cómo pues venderíais? Yo creo, ¿no? Yo creo que hay una cosa que sí que tenemos, es que yo siempre, además lo he dicho desde el día uno, yo creo, es que nosotros somos una empresa de tecnología, no una empresa de porno, que también. Entonces, creo que una cosa que tenemos nosotros es que no somos de la industria, y lo digo la industria de forma entrecomillada, y nos preocupa mucho ciertos temas de negocio, nos preocupa mucho el trato al usuario, nos preocupan ciertas cosas que yo creo que nos han hecho un poco diferenciarnos y mantenernos en el top, porque claro, cuando estábamos solo nosotros era muy fácil porque no había nadie, pero el seguir manteniendo yo creo que va un poco por esto, ¿no? Ese cuidado que le damos extra a la calidad de lo que hacemos, de mimar el detalle y de comportar. Por ejemplo, intentamos, lo que hablamos un poquito antes también, ¿no?, del tema ético, ¿no? Intentamos hacer un contenido
respetando muchísimo a los actores. Una cosa que, por ejemplo, nos ha venido muy bien desde siempre es la afinidad que hemos desarrollado con los actores por el trato que hemos tenido con ellos. Entonces, eso incluso dentro de la propia industria hace que tú te ganes una fama y un respeto con ellos. Y bueno, pues decimos que podemos estar bastante orgullosos de no solo haber conseguido de puertas hacia afuera, sino de puertas hacia adentro. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? El ser muy éticos con nuestro trabajo, el cuidar muchísimo a las personas, el no hacer un rodaje de una persona con otra que no quiera estar, que hayan visto sus analíticas, que hayan cuidar todo al detalle del producto hacia afuera y del producto hacia adentro. Entonces, para mí creo que ese ha sido uno de los puntos en los que estamos fuertes, ¿no? Sobre todo eso, por el tema del producto y de ser una empresa tecnológica. Nos encanta cacharrear, nos encanta. Claro, hay otra gente que se dedica a hacer porno y sabe de porno. Nosotros sabemos de tecnología y de porno y lo juntamos. Entonces, para mí creo que ese es el punto fuerte que tenemos. Al tener además los actores que trabajan mucho mejor y más contentos que en otras productoras, hacen también, redundan en una mejor interpretación, quedan más natural, aportan mejores ideas luego en el propio rodaje. Eso también hace que sea todo más inmersivo, que también luego nosotros cuidamos muchísimo el montaje, que la inmensa mayoría de la competencia no cuida nada el montaje, y entonces que hace que te rompa también la inmersión, el guión que sea coherente, que tenga una evolución coherente dentro de la historia, que también evidentemente tenemos de todo. Sí. También tenemos a un fontanero, porque también la gente pide a veces... Y tenemos vídeos de coña, de hacer cosas divertidas, de locuras, porque apetece y porque la gente también lo quiere y porque no, podemos hacerlo, pues vamos a divertirnos también. Si un fontanero Mario Bros, yo sí me le bajo. Vale, lo apunto. Muy bien, sí, apuntamos. Eso también, por ejemplo, nos preocupa mucho la calidad del 3D, la calidad de la escala, en cuanto a los códecs, cómo codificamos los vídeos para que se vean de la mejor manera posible en la mayor parte de dispositivos. Eso nos preocupa muchísimo. Al ser una empresa tecnológica, eso le ponemos un cuidado superior al que pone mucho la competencia, que se limita a veces a copiar la resolución que tenemos, pero luego no lo codifica el vídeo de la manera correcta. Entonces, a veces da tirones, que con nuestros vídeos no ocurre. Ese tipo de cosas son detalles muy, muy importantes también. Uh-huh. Y que somos muy majos. Eso es lo principal. Claro. Todo esto va de eso, claro. No, pero es verdad, ¿eh? Con el tema de los actores nos ha abierto una barbaridad de puertas, porque la industria es muy cerrada, pero muchísimo. Al principio nos costaba muchísimo encontrar actrices que quisieran rodar con nosotros, y el ser tan, al final, tan éticos y tan buenos hosts con ellos, anfitriones en los rodajes, nos ha hecho que al final boca a boca, de actriz a actriz, actor a actor, y al final es que contactaban actrices super top con nosotras directamente porque habían oído hablar bien de nosotros y para rodar, o sea, una maravilla. Por eso estamos también. Hablando de actrices, para el próximo Robcast que hagamos de porno, estaría bien para que nos cuente un poco su experiencia con la cámara, si cambia, ver un poco la perspectiva. O actor. Esto es más complejo, pero lo podemos intentar. Es más difícil porque ya... Sí, se puede intentar. Lo podemos intentar, pero ya digo que es más difícil. Hay muchos motivos ahí, ¿no? Ya lo veremos, sí. y lo vamos comentando, y si podemos, intentamos que sea así. Genial. Pues bueno, yo creo que hemos hablado bastante ya de porno y de todo, ¿no? La última pregunta que os lanzamos es ¿qué esperáis para este año en relación a realidad virtual y realidad aumentada? Y no hablo del porno en sí, sino en general, ¿vale? ¿Qué esperáis en el medio como realidad virtual? ¿Qué os gustaría que ocurra este año? Yo estoy muy enfocado con el tema de los dispositivos en sí mismo, del peso y de la... Porque la guerra de resolución me parece un poco desmedida, pero sí me parece muy importante el tema de aligerar pesos, de la comodidad, de la experiencia de usuario al final. Me parece que es un dato donde tiene que hacer mucho hincapié. El tema del calor, las gomas, cuando se te desajusta un poco terminas ahí... No. Creo que ahí es donde tienen la mayor batalla ahora mismo. O sea, que la ergonomía... Sí, yo creo que eso es fundamental y eso es lo que va a hacer, bueno, eso es un paso muy grande para una implantación mayor. Estoy de acuerdo, y para los veteranos que ya conocemos ya, yo de verdad quiero ver el fin de verdad del Screen Door Effect, espero que se lo consigan de una vez ya por todas,
y sobre todo para los usuarios, además de la ergonomía, la simplificación total del montaje. O sea, si las Quest de verdad consiguen un 6DOF de verdad en condiciones, sin tener que estar poniendo los trackers, sería maravilloso. Para si pudieseis elegir una, si pudieseis elegir solo una característica que mejorar, es que es una pregunta que hemos hecho en muchas ferias y a mucha gente, mayor resolución, el screen door effect, usabilidad, una de ellas, ¿cuál sería para vosotros la ángulo de visión también? Sí, el FOP. ¿Cuál de ellas para vosotros? Porque hay algunas que molestan más que otras y depende de la gente, ¿no? O sea, muchos desarrolladores. Claro, es que eso es muy personal, es verdad. Claro, pero la pregunta es personal hacia vosotros. Vale, en mi caso el screen door, porque el FOP evidentemente con más sería mucho mejor, con todo el tema este de cambio de foco según la profundidad, todo ese tipo de cosas son geniales y cambian la ergonomía y tal, pero bueno, yo creo que si ahora mismo pudiéramos tener un aparato con una potencia de, pues eso, en PC, ¿vale? Pongamos que digamos, tenemos el Oculus Rift tal cual como está ahora de diseño, ¿vale? Simplemente con tener, eliminando el screen door effect, con las resoluciones que se están teniendo ahora, ¿vale? Yo creo que para mí sería ya la leche. Eso es lo que yo, como usuario de VR, lo que más demando. Porque es que me quita la inmersión, pero rápido. Cuando hay una. Y si encima el patrón de píxeles es como todos estos de los. ¿Cómo se llaman? Los OLED. Uh-huh. Pero ¡puf! En cuanto hay un cielo o algo blanco, es destrucción total, porque ves estos puntos negros y eso me rompes. Pero bueno. Yo que no soy tan técnico, para mí la ergonomía es lo fundamental. Si pesasen la mitad de lo que pesan y se ajustasen el doble de cómo se ajustan, a mí no me importa tanto que se vean 8K. No necesito ver el poro de la piel de la actriz, del actor, de la planta que estoy mirando. No necesito esta calidad, pero sí necesito para sentirme cómodo y no salirme de esa inmersión, eso, sobre todo ligereza y aparte facilidades y todo eso también, por supuesto, ¿no? Pero para mí el punto fuerte será ese. Muy bien, yo creo que vamos a ir cerrando pronto ya el programa, pero no sé, ¿tenéis alguna anécdota, algo divertido que nos queráis contar o que podáis compartir? Pues sí, creo que fue hace un par de años, de repente, claro, estábamos muy atentos siempre con todos los nuevos registros de dónde venían, ¿no? De qué países y tal, y nos chocó de repente un día que apareció un usuario de Corea del Norte. Y fue como, ¿cómo? Corea del Norte, dijimos, no puede ser, mirando las IPs, mira, y en efecto todo encajaba. Pero es que de repente hubo en masa, se registraron 7 más en los siguientes días, distintos usuarios, y era, pero de Corea del Norte de verdad, o sea, allí utilizan cascos de realidad virtual para ver porno, entonces, ¿quiénes son? ¿Alguno de estos era Kim Jong-un? Entonces ahí estuvimos ahí hablando y buscando a ver si había fotos de Kim Jong-un por ahí que salían una marca roja en los ojos, en los medios de comunicación, a ver si es que, yo qué sé. Y ahí pues decíamos, nos gustaría ir allí a plantearle, a hablar de nuestro proyecto ahí. No. Sí, claro, nos quedamos ahí un poco brutal, hostia, brutal. De Corea del Norte. ¿Hasta dónde llega la realidad? Cada uno que piense lo que quiera. Y el porno. Para que veas. Sí, sí. Muy bien, pues vamos a ir cerrando este fantástico Robcast. Muchísimas gracias a los dos, José, por tu intervención. Gracias a vosotros. Lo mismo, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido todo un programón y espero que repitáis, porque la verdad que da para hablar este tema y ya tocaba hacerlo en real o virtual. Oh, sí, sí, ha sido genial, ¿eh? Bastante larga y con mucho, mucho material ahí bueno. Así que si este 2019 queréis otra, pues claro. Nosotros estamos encantadísimos. De atenderos bueno. Siempre y agradeceros también el curro que hacéis, que es maravilloso. Y somos muy fan nosotros de vuestra página y de vuestros servicios. Así que, lo dicho, si queréis cualquier cosa cualquier día, aquí estamos. Muchas gracias. Seguro que cuando vos saquéis o podáis revelar esos proyectos top secret, ¿no? Ya. Ya nos reuniremos de nuevo para que nos contéis y tal. Sí, y nada, yo contaremos qué tal con Kim Jong-un cuando nos reunamos. Yo por mi parte encantado porque, como decía al principio, antes de que empezáramos, que yo me acuerdo con el Decador, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Como aquel que hice. Pues lo típico de bajarme cuando empezaste vosotros algún vídeo. Y recuerdo también en Raro Virtual que la gente lo decía, oye, la calidad de Virtual Real Porn, el 3D está muy conseguido. O sea que vamos, que también nos conocemos desde el principio y encantado de que por fin hayamos estado aquí todos. Oh yeah. Vale.
pues nada, también desde esta parte muchísimas gracias por estar ahí, comentarlo. Sé que mogollón de gente, luego estas cosas, nosotros sí que vamos a notar un pico en los usuarios, porque el porno es lo que tiene. Además, yo creo que lo hablamos y si esto se lo ha bajado un padre o una madre antes de eso, que nos dé el visto bueno, porque yo creo que lo hemos hablado con el respeto que merece. Y además, siempre, sí, con, sí. Es un mundo profesional, es un mundo técnicamente innovador, que es el que lleva la bandera muchas veces de lo que está por llegar a otros sectores. Así que ha sido súper interesante. Yo me quedo con el titular, el visor más usado es la PSVR, me he dejado loco. Pero bueno, eso ya cada uno que saque sus conclusiones. Y nada, nos veremos en este, muchos más, y por qué no ya en otros formatos, ya con imagen o con, bueno, con lo que vayamos haciendo, y si no, un vídeo en 360. Venga. Oh yeah. Venga, sí. Venga, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, Robianos. The people.